Luego Saludos. 40. Oh, hello there. Uy. Ve. Ve, Frank, esta weá. Ya, creo que voy captando. La vela tú no la controlas, la vela se mueve sola con el viento. Sí. Y el viento está viniendo de en contra, así que nunca vamos a poder sacar el puto bote de acá. Sí, tranquilo, déjame ir a buscar madera blanca, men. Porque ese bote es muy malo, men. Y vamos a hacer el bote grande. Cabrón, aquí hay una mesa de crafteo. No soy solo yo. Oh, al fin ahí pude salir, weón. ¿Cuál es la mesa de crafteo de este lugar? Hay una mesa de crafteo y hay una mesa de hierro. Y una mesa de herrería, literalmente. Cuánta cosa. Ay, mis ojitos chiquitos. Ay, mis elfitos chiquitos. Madera fina, vamos. Vamos a comer un tutito. Me olvidan las elfitas chiquitas, pero está mejor. ¿Qué más hay para hacerte de crafteo? No hay que reparar la carreta. Revisa cómo se esta cuestión en. Reparado. En la mesa de herrería, man. A ver, un liter. Veo difícil la maniobra de salir de acá desde esta bahía, man. Porque si el viento se mantiene siempre charcoal, como por la misma dirección, vamos a estar hasta el culo. Dale todo tu coal, mételo ahí, mételo. Y acá también ya hay. Mira, pero ahí, pero porque estoy avanzando, cabrón, me estoy yendo, ¿ayuda? Puta madre. ¿Dónde está el Luca? El Luca está zarpando. Chao, no, está ya. Allá lo veo. Ah. Luca, weón. Luca. Bueno, fue un gran hombre. Un gran nombre. Voy. Déjame dar la vuelta, Merlin está, Merlin está yendo hacia el Avalon. Puta. Como que nada que ver en esta zona. Pedite la granjera. Náufragos en Chile buscando la playa de Bolivia. Primera parte. Puta madre. Madre. ¿Qué cosa dijo ¿qué? El Aki dijo náufragos en Chile buscando una playa en Bolivia. Ah, me estáis bueno que ahora cambió el viento, pues weón. Ahora cambió dirección la cagada de viento, culiao. En la que estábamos buscando la playa boliviana. Ay, no, ahí bajamos. A ver, loco. Cabronito, ayuda. Sí, es acá, perfecto. Estoy muy a la mierda, mira. A ver, Lucas, voy a ver si es que la estamina me da. Y el viento, culiao, weón, esto no me está ayudando. No, si te mueres, todas tus cosas van a quedar en el agua. Adiós. Sí, Pipe. No, Pipe. Todas tus cosas son ideas del agua. Oye, Frank, este culiao no lo vamos a ocupar para nada, ¿no es cierto? No, pero concha tu madre. Concha tu madre. No, ya me di susto. Vamos. Vamos de repulión. ¿Qué encontraste? Que de repente el juego me acaba de decir como Ocean. Y yo como, no estoy muerto. Ocean Man. Mira, que se te tiráis al mar a lo bestia, Pipe. Todas tus cosas van a quedar ahí en el medio del mar. Y anda a buscarlas bajo el agua. Ya, Frank, voy a estrellar este bote, weón, esto contra la orilla más cercana, weón, y voy corriendo al. No, ahora voy a tirar al mar. Intenta acercarlo acá, no. Men. Intenta acercarlo acá. No puedo. ¿Para qué? El viento no está ayudando. Pues, Frank, perdón. ¿Eh? No, Frank, no. Doom. Doom. Tú puedes hacer lo siguiente: tú puedes remar, tú puedes utilizar el remo del barco. ¿Cómo, concha, ocupo el remo? Tú ves las líneas que están al lado del control del remo, como para doblar izquierda derecha. Tú ves que tiene como una, dos, tres, dependiendo tira la hueá, puta. Dependiendo varias líneas que tengas alrededor. Por ejemplo, si vas hacia adelante, si tú le das, por ejemplo, tres veces a la W, tú te vas a dar cuenta que se vuelve rojo. Es
Espera, voy remando con la wea porque la vela no me está ayudando para nada. Pipe, ¿te caíste? Aquí estoy, casi, pero no. Ok, ok. Ok, te veo aquí. Tú ves en el remo, a la en donde está el icono del remo, donde estás manejando. Sí, veo el remo, pero no cómo lo ocupo. Ok. Frank, dale a la W. Dale ¿Qué podría hacer ahora? Ocupando la vela. Ok, eso es la vela, ¿verdad? Estoy medio perdido todavía. Si lo tienes así, estás utilizando el remo. Si lo tienes de esa forma. Yo estoy buscando recursos, men, literalmente. Hay uno que aparece en el icono. Y otras cosas. Tiene que estar moviéndose. Ah, sí, sí. Revisa lo que te falta, men. Sí, exactamente. Revisa qué te falta. O sea, si necesitas upgradear la armadura, etcétera, etcétera. Dale. Conche, tomate. Pero ese barco dura medio siglo, olvídate. Es mejor el que vamos a construir próximamente. De hecho, por eso yo estaba diciendo, mejor lo dejo tirado. ¿Quién chucha bueno está más lejos que la mierda? ¿Quién chucha es? A ver, upgrade. Frank. Soy yo. Buscando madera para hacer el barco, el mejor barco, man. Soy Blin Blin yo. Estás con clavos de bronce. Gracias. Blin, 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 blin. Ah, Pipe, dejé huesos dentro de un cofre, por si necesitas huesos tú, para mejorar tus hueso. Cosas. Pero si a Yui le gusta la sin huesos. Muy vulnerable, Pipe. Bueno, eso puede ser perfecto, por loco, ¿qué se le va a hacer? Puta madre. No es como que tenga mucho que decir al respecto. Listo, la 40 de madera fina. Vamos de vuelta. Bueno, cabrón, tuvo una experiencia re loca en alta mar. Inolvidable. Inolvidable. ¿Qué pasó? ¿Viste sirena? Al menos ya entendí cómo funciona esta wea, al menos ocupando este bote del culiado malo. Maravilloso. ¿Qué encontraste? ¿Encontraste magia? Sí, que de repente el juego me dijo así, Ocean, y puso una música terriblemente brígida y fue como. ¿Qué pelo está matando un jabalí? Sí tiene varios jefes del juego. Ya matamos no, sí, he visto gameplay, y hay buenos que literalmente van al alta mar y que le queda la cagada. ¿Cree que habían dragones marinos? Serpientes marinas. Eso, serpientes marinas. Falta sí. Que no aparezca la putísima Yarmangander. No te imaginas, no, ahí estamos hasta el Lollywood. Ay, sí que nos fuimos a la mierda. Pepega. Pepega. Ay, Yarmangander, pepega el tiro ya. Nos fuimos a la mierda. Bueno, si fucking Thor se murió contra la Yarmangander, bueno, imagínate nosotros, pues, weón. Bueno. Yarmo, pepega. Demon, pepega. ¡Ey! Pepega, pepegander. Tiren. ¡Ay! ¿Estás transmitiendo? Sí. ¡Oh! Que llegáis, pepegander. ¡Ey! Vamos para acá. ¿Sabes qué necesito para guardear? ¿Y qué no tengo y creo que no hay en los cofres? ¡Oh! Equipo pepega. Cuero de... ¿cómo se llama? ¿De alce? Ahí en los cofres afuera. Yo tenía cuero de alce, que de hecho lo iba a ocupar ahora. Oh, qué bugar. Es el wifi. Espérate, que no puedo abrir. Wifi bien pepega. Oh, no, no puedo abrir los cofres en el server. Se la guió. ¿Cómo? Ah, por eso es que no se abrían. Ahora sí, ¿no? Sí. No, yo puedo abrir cofres. ¿Y también? Sí. O sea, eso pero hay unos que están dentro de la casa que no se pueden abrir. ¿Tan chiquito? Hay un cofre que está dentro de la casa que no se puede abrir. ¿Aló? ¿Alguien lo bloqueó? ¡Au, me quemo! Oye, ¿se pueden bloquear? Oye, sí. Sí, no se puede abrir. Te estoy preguntando que cómo se llamaba el server. ¡Lue! Merlin. Aparece. Merlín. En la casa. Me llamo Merlín, estoy en el techo. Susa, te vas a morir. Ahora no, que me cuesta, ¿tú no estás? todo fríamente calculado, Gal. Ay, verdad, este no se puede abrir. Quizás sí, porque no está muy en la pared. Creo que veo la... La Yura no la veo. ¿No está? Estoy diciendo que no me aparece el server. Oh, chaval, tenés que... de nuevo.
ajustar esto. No te preocupes, juega, no. Espera, me te manden la invitación y le apretáis Start. Es que no puedo porque está el programa ahora. Espera. Entonces, ¿yo la puedo invitar o no? Debería usted después, pero no. Ahí quedó. No. Directo. Juegan ustedes. No. Pues... Oh. No, no, ya, ya. No, un momento, voy a desaparecer. Me voy a hacer chiquita. Un segundo de minúsculo nomás. Ah, no, tranqui. No. Desde que jugamos todos. Es peor lo que dice ella. Es peor lo que no juegan ustedes porque. ¡Bruh! I'm gone. Oye, Frank. I'm gone. Tengo una abeja reina. Tengo miel. LOL. ¿Qué tenés miel? Espérate, la Yura. Yo no la tengo, le gané Steam. ¿No sí? ¿Yura? No la voy a conectar. No está conectada. ¡Yura! Es como desconectado, ¿cierto? Sí. ¿Cuánto estás conectado? Como desconectado, no te encuentro el server. Y... Agua. Eli. ¡Listo! ¡Bote! ¡Yura, ponte conectada! Me estoy conectando. We have the boat. Oh, el Lucas murió. Como el camino. ¿Qué? No, si estoy acá. No, dice que soy solo desconectado ahora en Steam. Qué verga. Oh, ayuda, se murió el juego. Se murió el juego. ¿Cómo? Se murió el juego. Se murió el juego, pero yo estoy aquí todavía. Me voto, me voto. ¿Te llegó la invitación, Yura? No contesto. Está chiquita. Así que no me gusta el Vito Studio. Déjame ver el ferry de vuelta. O sea, sí, el parpadeo es nice, but. ¿Cómo? ¿Te llegó la invitación o no? Anda, sí, está dentro ya. Ok. 1 second now. Vamos a cerrar esto. Para que la rana se vaya a la dui. Vienen estos monos culiados. Ju. Mátalo. Ah. Oye, grandecito el weón. No, le está dando ansiedad a Pedrito, ¿no? ¿What? Que tiene mal el wifi. Le está dando ansiedad y yo, bueno. ¿Pero que no le da ansiedad? ¿Quién tiene ansiedad, weón? ¿Qué pasó? Pedrito tiene ansiedad. ¿Quién? Pedrito. ¿Pedrito? En el chat, Pedro. Que la Nederita tiene ansiedad, algo así le escucho. ¡Nederita! Es que tú dijiste que Nederit. ¿Yo qué? ¿Nederit? ¿Yo qué? Así estábamos todos. ¿Perdón? ¿Qué mierda pasó? ¿Perdón? Oh, pero coñazo que el cofre no se abre. ¿No se quiere abrir el cofre? Hay algunos cofres que se abren y otros no. Ese fue un bug, ese cofre. Wow. Ah. Ya, yo puedo, papá. I'm here. Okay. Así con que Nederita no quería abrir. ¿No? Estoy consiguiendo madera. está bien. Tenemos un cofre lleno de madera. Uso. Ahora. Oh, sí, cierto, soy good. Wait.
Ahora a ti, ahora a ti, ahora a ti. El poder. ¡Oh! Ven acá, ven acá. Ven acá. ¡Bum! Bonqueado. ¡Uy! ¿Para qué no hice? Porque siempre que iba a botar a resina, creo que son lechuga. O repollo, loco. Esto es loco. No, acércase vos de malo para acá. Voy a destruir. Ni auxilio, un troll me quiere funar porque me veo. Yo quería aprovechar ocupar. Es que mira. Ahora tenemos este otro bote, el grandote. Y esos recursos son valiosos los de ese bote, chico. No puedo ni moverlo. Mejor lo rompo acá. Espérate, se rompe con el martillo para que no se pierdan los recursos. Ah, verga. Ya, entonces dale tú. Ah. Voy a intentar traerlo. A ver, espera. Tenemos malas noticias, chicos. Objetivo principal del juego, pucha. No sabría decir. Ah, ya voy a intentar. Como Minecraft. Ya. Místico. We can do whatever we want. Che, sí, ya entendí cómo funciona esta mierda. ¿Qué cosa, qué cosa? Ya entendiste. Ahora acércala a la costa, por favor. Al puerto. ¿De costa? ¿Al otro lado del muelle o qué? Dark Souls. Sigue derecho, sigue derecho. En gráficos de Blade. Se acabó el bronce. Oh. Sí conozco Dark Souls. Bueno, entonces lo manqueamos, pues, men. Me hubiera costado jugar la primera. Mancos. Pero ya no está de Steam. O sea... ¿Con el primer Dark Souls? Sí, el primero, el Prepare to Die. Prepare to Die, pero está en Remastered. Sí, pero... Bueno, creo que no se puede destruir. ¿Bote? No se puede destruir con el martillo. Que son los rastres. No nos queda otra más que agarrarlo a chorchazo. ¿A quién van a agarrar a chorchazo? Tranquilo. Al bar. Este bote. Me ha quemado hueso. Michael, mamá huevas. Si el remaster está un poquito caro. Está chiquito. Entonces, ¿vos practicas con este por último? Sí. Este bote de tecnología. Este por eso, yes. Sí. Technology. Practica con este bote. Tecnología vikinga. Tecnología de punta. Puta, casi me voy a... Salta, po. Salta. What? Listo, le voy a poner hold fast. ¿Qué pasó, Pipe? Momento que para... Recuerden, para avanzar en cualquier de estas weas tengo que estar... A... ¡Aquí pasó de largo! ...como, como un PowerPoint. ¡No! ¡Culeado! ¡Chúpenla veando! ¿Qué? ¡Aquí, devuélvete a la costa, weón! Yo veo al Pipe quieto. Yo veo al Pipe quieto. Yo ni siquiera veo al Pipe. Yo no lo veo. ¿Dónde chucha está? Puta madre, me iba a tirar el bote y ustedes se vieron a la puta del mundo. ¡Vamos a Narnia! ¿Dónde tranquilo, está el Pipe, no, weón? No lo veo. Nos podemos devolver. Estaba en reversa. Pip, pip. El Pipe está, pipe está ahí quieto, no te mueves tú. The fuck? Mira el pescadito. Esperen, cabrón. ¡Está muriendo! ¡Me está muriendo! Ahí viene Teto, ahí viene Teto. Pipo, es Roboto, Mr. Roboto. ¿Quién es? Aquí viene el bote, sube. Está dando en código. ¡Teto! ¡Teto, súbete! ¡Teto! ¡Teto! ¡Salta! Recuerden, cabros, que tengo el lipping del Watame o peor. Oh. Código déjalo secreto. Puta madre, recién vi que el bote. Espera, Teto, no estoy haciendo tanta muralla, si no después como... ¡Socorro, yo! ¡Puta madre! Pipe, te vemos quietito.
Ah, es que soy bilingüe, por eso. Oye, podemos tirarnos recién... un poco más, más abierto. ¿Sí? Sentado de pana. Súbete, vamos de aventuras. Dejemos el Pipe ahí. Vamos, cuida la casa. No, vale. Pipe, espérate, espérate, que el Pipe está minúsculo. Pipe. Espérate, esperemos que se mueva, esperemos que se mueva. Va de Argentina. Está quieto, no se mueve. Parece está perdiendo vida. Yo lo veo mitad de vida. Yo no tengo mitad de vida. Yo veo menos de la mitad de vida. Bueno, un poquito menos, sí. Sí, o sea, tiene menos de la mitad de la vida, pero... Es el efecto de movimiento nomás, que ve como que baja y sube, baja y sube, y está chiquito. Ya, pues, Pipe, te estamos esperando, pues, weón. Mira, según esto, podemos dar la vuelta para ir a buscar cobre. ¿Cobre? ¿A dónde? Sí, a la el mapa no lo tengo casi nada explorado, pues cabrón, por eso estoy como más perdido que la chucha. Ah, dale, acá. está bien. La otra es que Susana nos lleve. Cubre, cobre. Quiero manejar la weá. Ah, dale, ya. Ahí o acá. Oh. Esos son los dos lugares que tenemos cobre. Dale, tranquilo, está bien. Está bien. Espérate. Y el Pipe desapareció. El Pipe desapareció. Sí. ¡Hizo cabum! Bueno. ¿Quién tiene hambre? El Pipe desapareció, ya no está. Puta Pipe, explotó. Oye, ¿y el Susa? Voy para allá. Me está medio hora el bote. Ah, pues bueno, que estamos perdiendo el viento. Vaya, vaya, buena piedra. Ahí va un flint. ¿Por qué está tirando flint? Hay una madera. Flint. Tenía demasiado agarra la daña. No, yo no agarré nada. Fue a teto. Pipe. Baja y coge el pico. Ok, ya. Dale, vamos. Bien, al fin podemos navegar, weón. Igual falta el Pipe acá, pero... Momento. No, yo no lo veo. Momento, Pipe. Creo que va a entrar de nuevo. Sí, me caí. La Yubi se echó en el router. Ay, Dios. Sí, por el amor de Jesucristo. Por el amor de Odín, weón. Por el amor de Odín, Pipe. No, por la barba de Odín, ¿no es? No, la barba de Odín. Es un fucking shit. Vamos para atrás, vamos para atrás. Susa está dando el pasito, perrón. ¿Qué está haciendo Susa? Está bailando. Le va a teleportarse. Veo bailar el bote. Le va a teleportarse. Por lo menos yo ya entendí cómo funcionan los botes. No puedo dejar botado al Pipe. Él tiene internet patatita, pero no. Pipo, papu, pipo, papu, pipo, pa. Además que Leander juega como PowerPoint. Pipo, papi, pipo, papu. No, server. Ay, verdad, de nuevo. De nuevo. Oh, shit, here we go again. Ya, ¿saben qué pichula, weón? Yo voy navegando. A la mierda. Puta madre. Pipe, te quedaste en casa, weón. Disculpa, es el... Ya, déjame hacerlo, pero ustedes naveguen mientras ya. Yo lo hago. Eso, pelle. Ya lo hago. Pipe va a venir igual. I'm gonna get out. Voy a buscar después, weón. Puta madre. Somos la clase de vikingos que vamos. Another one bites at us. Claro, es que se está preguntando si vemos. Adiós vida, adiós casa, adiós todo. ¿Para allá entonces? Sí, para allá. Sí, el mar nomás. Espérate que el Pipe está conectando. Oculta. ¿Te llegó la invitación? No mato, que voy a tener que darme. Si quieres me avisas cada rato cuando necesitas el ping, Lucas. O sea, tú eres el que va con el mapa en mano, así que... ¡Pingos! Ya, bueno, yo voy con el mapa en mano. Porque por lo que tengo navegando. Mira, justo acá se va a dividir, vas a entrar a un riachuelo. Ignora el riachuelo y sigue para arriba. ¿Dónde el riachuelo dijiste? Sigue derecho nomás. Esa es la entrada al riachuelo. Esa es la entrada al riachuelo. Entonces tienes que ignorarlo y seguir adelante. Pipe. What's gonna do with the drunken sailor? What's gonna do with the drunken sailor? ¿Dónde vamos, cabrón? ¿Dónde estamos yendo?
Mira, solo digo que me siento importante teniendo el mapa. Los quiero, cabrón. Que confíen. Aiki, ¿a dónde estamos yendo? Dígame. Pregunta seria. Estamos yendo a la mina de cobre de la otra vez. Donde dale, casi morimos por dos troles. Está conectando ese pibe, está chiquito. Estoy restando para ir a buscarlo. ¿Dónde dijiste que está el río? Ese justo, estás entrando al río. Ignora el río, vete para el otro lado. El río. Sigue sí, por la izquierda. Sigue por acá. A nosotros nos dejamos ahí abajo y de ahí nos venimos con el Luca a buscar a Pipe, ¿ya? Porque necesito reparar el hacha. Dale, entonces los dejo. Oye, no reparé la espada. Está chiquita. Sí. Dale. Bueno, le pego con el hacha. Le pego como madrazo de gente con el hacha. Sí. Con el hacha. De hecho, puedo estar con la espada incluso, mira. Quiero comer un gusanito. ¿Gusanito? Wow. Esto, no entiendo por qué el sentimiento de andar todos en este barco me deja, no sé, me deja chiquito. ¿Deja chiquito? Porque estamos a tener canciones de mar. ¿Ahora entrar, Pipe? No, no, se desconectó de conectarte de Steam. Al frente hay una Black Forest. Espera. Ah, ok. Holy shit, yo pensaba que eso. ¿A dónde está? ¿A dónde? Men. Al frente, sigue al frente. Sí, ajá. Sería, pero sí, sigue al frente. Entremos a este río. Parece que esta parte no la tengo con mapa. Entonces tiene que ser. Este, lo de hecho, adelante nuestro hay un Black Forest. Ese es un río, ¿no? Sí, entra a este río, al río de la derecha. Pipe. Aquí tenemos que meternos a remo. Sí, tenemos que meternos. Sí. Don Pipe subió. Porque por lo que veo en el mapa, el otro lugar nos llevaría a otra parte. Hay que meternos por acá. Black Forest. Black Forest. Vamos justo a Black Forest. Debería tener yo una imagen también con la que hablo, para casos como esto. ¿No te funciona con el avatar? ¿Cómo? Debería hacer un recorte, ¿vas a hacer eso? Oye, sí, Frank, ¿no hay algún bote igual en el cual todos puedan remar? Lo voy a hacer para la próxima. Yo creo que debería haber en una actualización futura. ¿No hay? En una actualización futura. Ah, ok. Ahí llegó la Yui de vuelta. ¿Cómo hablaría un vikingo? ¿Con qué acento? Alemán. Nosotros estamos aquí en... No, eso suena pirata, man. Sí, aquí alguien sepa el acento, diga, estamos entrando al bosque oscuro, el bosque de las leyendas. Y la Brigitte está diciendo sueco. ¿El que de las leyendas? Sueco, alemán, cualquier eso. Cualquier weá que sea como del norte de Europa, weón. Wow, estamos entrando en... Este es un canal, ¿no? Sería por lo estrecho que es. Uy, doble mucho. Ah, ya. Pueden bajar acá si quieren. Canal vamos de la a mona. Pipe. Pues ya está muteadito el pipo, está chiquito. Puta madre. Necesitamos señales de vida y no da nada. Sí, ese tema el pipe va a señalar. La puta madre. Estaba hablando como. Estaba muteado. Un clásico. Dice que estaba muteado. Estaba... Yo creo que aquí deberían bajarse porque hay mucho piedra en el camino. Oh, la teta no puede hablar, chal. Por chula, chao. Sí, lo sé que no aparece, sí sé. Sé que para que mi amigo se uniera acá al juego, que imagina. No puede hacerlo si tengo la bata puesta. Página acá. Por cosas de Steam. Vamos, oh, cabros, bájense. Steam, bien, te pega en la noche. Pero no para el agua. Mira, acá justo encontré una de cobre, mira. Mira, hay ¿podríamos retroceder? Yo creo. ¿Cobro? Sí. ¿Están con los avatares? ¿Como el otro día o dúo? Obvio que como sí. Como siempre. Ah, cabros, dale, porque en este... Ah, está ahí. Miren, ven que la Yui está en como avatar. Ya. What? Sí. Ya sé. ¿Tú caché que la Fui que tiene su propia silla gamer, como todas las de Hollywood? ¿Le quieres poner una silla gamer? Le pongo un router como silla gamer. Total, lo tiene de router. Lo tiene de silla gamer. Buena idea. ¿Qué silla gamer? Ni qué importa, la Yui pesca mi router y lo encuentra y lo usa.
Qué bueno que podemos inclusive unos patrón, weón. Gali, yo no entro a la gente. ¿Saben cómo sé que la Yui está usando mi router de Silla Gamer? ¿Cómo? Porque casi el 95% de lo que lleva este stream lo he escuchado como Eminem. Puta madre. No tengo stamina para cargar el arco. Yo voy con el asalto, me rota. Falla. ¿Por qué puta hay tanto gremlin aquí, weón? Pegándole a toda la weón. Mira, por mí, ayuda. Ayuda. Vamos a ir a buscarte. Vamos a buscarte, pipa. Me tiene agro, ayuda. Cuidado. ¿Se está moviendo o ha seguido parado? Susa. No, no se tiene lag. ¿Cómo que ahora sobrevivan? ¿Se fue? ¿Se fue el troll? ¿Se fue? ¿What? ¿Troll? ¿What? ¿Está detrás? ¡Ah, está allá! ¿Y troll el troll? Exacto. No. ¡Oh, espérate! Déjame ver, tengo una idea. No lo mates, Gal. Quiero baitearlo para que destruya este cobre aquí. No. Podemos hacer. Piedra, ya, weón. ¿Cómo puede destruirlo para nosotros? Cuidado, mira. Dani, que estás con poco de vida. ¿Tenés comida, Dani? Uy, sí, perdón, no había visto mi vida. Está chiquita. Oye, Frank, mejor como un poco. Ya comí. Hablando de eso, yo también. No, Lucky, no le pegues, espera. Que yo quiero que destruya este depósito. Dale, Pipe, estamos llegando. Voy a tener la experiencia de andar en bote. Es Saiyajin. Haciendo twerking. No. Susa, no. No te preocupes. Susa. Uy. Qué verga, weón. ¿Algo nos está golpeando o qué? No, era una roca, creo. Esta roca es culiada, weón. Entonces, a ver, espera. No creo que no le pega al suelo. Dale. Ah. No. No. Se murió Susa. Vamos a ir a buscar a Susa de pasada. Espera, ¿el Susa se murió? Ajá. Sí, tenemos que ir a buscarlo también. Me está teniendo focus. No, corre, weón, corre con Chetumari. No, amigo. Dani, lo siento. Me quería choro. Soy de cartón. No. Dani, Susa llama al barco. ¿Qué cosa? Ay. No, va a ser a Teto. Va a ser a Teto. No. Teto. Dale, pero ¿qué pasó? Teto. No, están muriendo. Esta madre, weón. Uy, corre. Espera. Ahí estamos llegando. Llega al puerto, que necesitamos reparar el barco. Recibió golpe. Okay. Sí. Dale, no se preocupe. ¡Che tu madre! Devuélvete. ¡Qué hueón! Atropella ese ciervo. Casi lo logro. Espera. Dani, un poco más aguanta, Dani. ¡No! ¡No puede! Me están tirando camote. Pipe, llegaste. Ya. Está ahí acá, ¿cierto? Espérate. Acércate un poquito más. Conche tu madre, me está siguiendo. Ahí sí. Corre, ¿esto? Dani. ¿Lo sí, Pipe, ¿dónde estás? Nadando, me caí para abajo del bote. No te voy a caer para arriba, vos. ¿Eh? ¿En qué momento saltaste el bote, weón? ¿Qué momento saltó el bote? Mira, ahora estoy saltando por el bote. Weón, no te vemos en ningún lado. ¿Dónde chucha estás? Pregúntale a la Yui. Es la Yui la que está sentada en el router. Weón, perdimos al Pipe, weón. El Pipe no va a volver nunca más a esta puta dimensión, weón. Invisible, weón. Literal, invisible.
no. Ya, ¿lograste subir, Pepe? Que no te vemos, eres invisible, literalmente. Yes. ¿Por qué no lo veo? ¿Aló? Sí. Bueno, te escuchamos, pero no te vemos. O sea, me veo arriba del bote, supongo teto, que estoy vivo. Teto. ¿Se está moviendo el bote? Yes. Ya. Ah. Corran, corran, que no tengo estamina. Vamos a ir lentito, weón, porque no hay viento. ¿Por qué no tenemos, problemas tengo justo ahora? No, tenemos viento a nuestro favor esta vez, weón. No, me esquivo la flecha. No, no cumplo los requisitos para ser afiliado. Más que nada. Quiero, pero lo estoy intentando, pero Twitch no me quiere. No me quiere tomar los vivos. ¡No! ¡Corre! ¡Corre! ¡No! ¡Conche, tu madre casi me pega! ¡Muere, cosa fea! ¡Muere! ¿Qué va a salir? ¡Espera! Mi movie comando interior dice que tiene frío. Maravilloso. No se está arriba el bote. Aunque no lo vemos, es un fantasma. Dame la piel, por favor. Dame la mi armadura. Ah. Uy, esa oscuridad que hay al fondo. Thank you. Tengo una cabeza de trolo. Oh, concha, cierto. Atrás. Lo logramos. A costa de la caída del Susa. Susa. Hagamos un rito vikingo en sonora al lado de su tumba. Que te haréis bien, tomen. Fueron como 50 y algo, tenía 70. No, el viento no estaba muy bueno, que digamos. Okay. Hagamos un rito vikingo. Al lado de este tumba. Preparémonos para una ola monstruo. ¿Qué? ¿Una ola? ¡Ay, es de noche! ¿Una ola monstruo? ¿Por qué? Es que es de noche y estamos en un Black Forest. Nos van a raidear. Moriremos todos. Puta madre. Aquí. Bon. O sea, que lo veo que yo no veo al Pipe ni siquiera en el minimapa. Yo tampoco, ¿qué? Si es el tema, yo no. Pipe, no existes. Yo no existo ni más. Bueno, ahora el juego se dio cuenta que no existes. No, no van a funar, ¿no? No, no estás ni siquiera. No. Pipe, ponete en el mapa. ¿Pipe? Visible to other players, por favor. Visible. Pipe, ¿no has estado durante todo este tiempo? No te hemos visto ni hace rato, weón. No vemos tu personaje, no te vemos en el mapa, weón. No te vemos en ningún lado. ¿Cómo se veía esa cuestión? Era la M. Aprieta la M. M. Visible to other players, abajito. ¿Les cuento una weá? No tiene puesto. ¿Cabro? Sí. Aquí viene. Eso estuvo activado todo este tiempo. Y de hecho, Frank, el juego a mitad de andar en el bote se dio cuenta de mi no existencia. ¿Y te votó, cierto? No, me votó del bote. ¿What? Estaba ¿dónde el bote, chucha queda? Y quedé. Bueno, por lo menos no queda el pico del mundo. ¿Tiene carne? ¿Quieren carne? Tengo carne. Aquí, silencio. ¿Qué dijiste, Pipe? Que, ¿cómo se llama? El yo bote tengo, pero tenés de la otra. Puta madre. Ay, pero bueno, ya, pues, ¿me dejan escuchar al Pipo un momento? Sí, go, go. Que es que, ¿cómo se llama? El bote se dio cuenta de mi no existencia ya cuando estábamos en el mar. Y me caí en el mar, pero no me morí porque alcancé a pasar. Lol. Y hasta la costa, entonces. Ya. Sí, pues estoy en la costa y parece que todo este tiempo sí tenía activado el Visible to Players y the way. O sea, no apareces en el juego de por sí. Creo que no aparezco, pero sí los veo ustedes. Pero síguenos entonces, si los ves. Es que los veo, pero ustedes no a mí y... No lo vemos, de hecho el Pipe no aparece en el mapa, mira, apretan la M y no aparece. Dani, el Pipe literalmente no existe en el juego, no está. De hecho, no está su modelo, no está su nombre, no está ni su cadáver, no está nada, no está ni siquiera en el mapa. Pero prueben ahora porque, ¿cómo se llama? Le di a... me saqué esa cuestión y me la volví a poner y... Ojalá ahora el juego se dé cuenta cuando estoy en el bote que existo. No, aún no. Pero si no estás en el bote ahora. Inclusive yo los veo a ustedes.
están bueno, en la ni punta... siquiera ni aparecen ni en el mapa. Por lo menos mapa. En el server sale que está. Sí. Puta madre, soy un fantasma. Y se intentaron reconectar de nuevo. ¿Queréis que...? Ah, bueno, puedo hacerlo. Aún no abro... Cabros, no, oigan. Pero no. Chucha, ¿sí? Maire, pero ¿dónde los voy a buscar, pues, cabros? Sí, ahí está. Estás abajo. Es esa weá. Sí, acá están. ¡Susan! Hola, ¿cómo estamos, cabros? Sobrevivimos. Lo logramos. ¿Encontramos cobre? El jugador fantasma. Ahí. Exacto, el primero no sabe ni siquiera cómo se llama. Está en ese estado. Yo soy un Mogre Coman. No, sí sé. Pero igual. Y. Oh. Me estoy jugando. Oye, bicho, creo que me quiere romper el bote. ¿Dónde está? Ahí, flotando al lado mío. Miren, el weón que está en el... está en el fuego, ese soy realmente yo. Y la monita ahí con orejitas de zorra y huevita es quien está sentado en mi router en este minuto. Gacho. Como que está haciendo de adorno, como para hacer que está de presencia, pero realmente no. Como para indicar que yo, como que ella está ahí para indicar que yo estoy ahí. Tenemos suficiente tino, hace falta más. Pero realmente está sentado en mi router. Y está ahí, oiga, calladita. Y hace... como los gatitos. ¡Pop! Ahí está como... ¡pop, pop, 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 pop! Yo por mente estoy aquí sentado de pana en el bote, weón. Y no responde sentado un carajo. De pana. Es como que se hace la weona. ¿Sabes qué? Ya debe estar siendo de mi avatar, pero me pasa por el triunfo y me deja aquí lagueándome como los dioses. Ayuda. Así que cabros, los que piensen que... ¡Oh no! ¡Un bruto! Los que piensen que ser VTuber Ever es fácil, recuerden una cosa. A veces tu avatar se revela y te pasa por el arco del triunfo. Bruh. Voy a matar al bruto. ¡Oh no! ¡No! ¡Au! Yo no tengo estamina. ¡No! ¡Pero siguen cuatro! Soy yo, se quedaron lagueados. Sí, se habían quedado allá. Sí. ¡Ayuda! A mí me mató ese último. Juego con el Brutus. ¡Chucha, tampoco ahí a la puta del mundo! ¿Mataron al Brutus? Se me está curseado. Sí. Ya cabrón, yo me quedo acá por si acaso. Lado de la costa. Los gatitos hacen así. Dale. Oigan, aquí hay cobre. Tengo que ese gato, ¿eh? Cabrón, ayuda, los goblins me están mirando feo. Pero si no sabemos dónde estás, Pipe. Estoy en la puta casa, concha de tu madre. Y si entiende que no nos apareces en el mapa, weón, no podemos ayudarte. Eres como una cosa invisible. ¿Por qué ese Pipe está curseado? Una pregunta, Pipe, ¿tú tienes el icono de la M activado? Sí. ¿Y si lo tienes activado? Lo he dicho 300,000,000,000 de veces. El amigo imaginario, el Pipe ahora. Puta madre. Le tomamos la pastilla de la esquizofrenia en esta persona que desaparece. ¡Puta madre! Voy a dejar el cobre. Toma la pastilla de esquizofrenia, weón. Y la roca. ¡Puta madre! Es que verdad, Pipe. Falta que tomemos las pastillas para que frene y desapareces así. Por la concha de sus madres. Cabros, recuerden que tenemos el baúl del bote.
para que pongan. Sí. Sí, cabrón, me están diciendo que si yo le doy pastillas para esquizofrenia, yo desaparezco. Sí. Sí. Espera, ¿qué le pasa a la pastilla a la Yui? Sí. La pastilla para la esquizofrenia y Pipi va a desaparecer. Pero yo no juego nada. La madre. Está de ahí. It's gone. Sobrevivimos una noche acá, Juan. Ya, pero pregunta, ¿Pipe va a entrar de nuevo o se va a quedar ahí? Están en la punta del coco y... No, pero el server, ahí mira el server, ¿vas a entrar entra de nuevo? Entra de nuevo, man. Mejor. A ver, logger, no. Ok. ¿Cuánto? Puta, recién acabo de computar de nuevo que la Dani está streameando. Tranquilo, ¿qué tiene? Estoy agarrando a putear a todos. Está bien, está bien. En los streams se es putea. Su trabajo, es su trabajo, es su trabajo. Su trabajo. Hay que entretener a la gente, oiga. ¿Qué pregunta? Sabor de helado favorito. Chocolate. A mí no, por favor, que me da ansiedad. ¿Pero por qué te da ansiedad? Yui, soy tu conciencia. Por favor, sal de ese router. Oh, dulce leche. No te tomes sí, las también pastillas. También digo dulce leche. No, yo no puteo. Mentira. Objeción. Objeción. Denegado. ¿Denegado? Tu objeción, yo denegado. Yo te echo que la Yui debe estar ahí feliz de la vida haciendo... Ah, Brooke. Y me debe tener para el huevo, que es lo peor. Ahí recién apareciste, Pipe. Ahí recién apareciste. Ay, oh, me apareció. Oh, sí, está. ¡Ay, está Pipe! Sí, que me apareció un mensaje. I have arrived. Ya. Yeah. Yeah. Por fin puedo volver. ¿Lo voy a buscar o qué? ¿Dónde okay. Espérate. Déjame dejar una cosa en el baúl del bote, mira. Exacto, apareció el Pipe. ¡Un milagro! ¡Un milagro! Ponga música divina, como... Blessings. God be praised. God be praised. Del dragón. Bueno, cabrón, les vuelvo a avisar desde aquí que hay unos guardias esperando la ayuda. Pegarles con el hacha, men. Sí, pues, pero eso mismo estuve haciendo durante todo este tiempo y me tiro el hoyo. ¿Sabes desbloquear, Pepe? Mientras yo estaba en la dimensión desconocida. Pepe, ¿sabes desbloquear? Pregunta seria. Gracias por el dato, Dani. ¿No sabías por qué se podía bloquear? Dani, ¿sabes cuánto tiempo estoy en el Valheim? Pipe, están las instrucciones. En la esquina de abajo dice mouse 1, mouse 2 block, mouse 2... Pipe, sí, el juego Julián te lo dice. Estamos así como piru piru. El mismo juego Julián te lo dice, no me vengas con mierda. Quedamos chiquitos. Ya. Hay que seguir sacando este sí, cobre. Sí, pero se saltó el tutorial. Está la wea. ¡Ah, okay. Yo no jugué con tutorial, yo dejé que el jabalí me matara. El compartimiento de este barco es chiquito. Sí, está minúsculo. Sí, demasiado chiquito. Ay, no. Ay, sube. Gracias. Wow. No me conformo, sinceridad, what the fuck. ¿Por qué? Qué muy chiquito. Puta madre. Está chiquito. Dandelion. 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 Vaya por... No. Pégame por mono concho de tu mono, toma. Au. En verdad el Pipe llega a pie hasta aquí. Susa. ¿Qué pasó? Mira esto, mira esto. Me lo envió la Haru. Cabrón, ¿uno se puede morir de frío acá en el juego? En las montañas. En las montañas cuando hay nieve.
y en la lluvia algo no, pasa no, extraño, no. Me da coronavirus, alguna weá. No, no. No. Caray, para reparar acá necesito reparar la pico. No, no es para reparar. No. Sí, solamente ponle un techo a la... A la mesa. ¿Dónde está la mesa? Al lado del bote. ¿Dónde está el bote? ¿Dónde está el Lucas? ¿Dónde está el Lucas? En el bote. ¿Cómo se repara? Yo le dejé esa mesa. ¿Ah? ¿Cómo se repara la cosa? Mira, ve a la mesa de crafteo, cliquea y al lado te aparece un martillito. Cliquea. Hay un martillito, lo cliqueas. Workbench. Exacto. Workbench y craft upgrade. What? ¡No! ¡Uy! Aparece una pestaña que un martillito. Weón, acaba de hacer mierda el bot del tronco. Ah, es no le pegó. No le pegó. Vaya, se extraña. Viene a hacer la lluvia. Quiere verlo. ¿Te damos un techito acá? Sentado de pan. Sí, hágalo un techito. Dale, cuidado. Estoy viendo en la naturaleza. Se cayó el árbol. Hubiera dejado el bote, pues me hubieran avisado que iban a ponerse a cortar árboles. Oye, hay un bicho aquí nadando en el agua. Cuidado. Ya. Oh. Bueno, me impresiona cómo es que explotan los chanchos cuando los matáis. ¡Cabrón! ¿Qué pasó? Se supe con la workbench. ¡Oh! ¡No, no! ¡Oh! ¡Anyway! ¡No lo curo nunca! ¡Anyways! ¿Cómo que anyway? ¡No! ¡No! ¡Es una cosa! ¡Galita mierda la workbench! ¡No! Ah. Perdón, le cayó un árbol encima. Le falta techito, sí. No te preocupes. Dale, voy a regalar. Toma, toma, senta de pana. Voy a arreglar tu desorden. ¡Ey! What the fuck happened here? Hay un fucking gremlin debajo del bote. Déjala ahí, no hace nada. Déjale. Se está debajo. Está debajo, no hace nada. ¿Para qué haces algo tan grande? ¿Por qué necesitas una casucha nada más? Porque después aparece lo siguiente. Dice que no está suficientemente cubierta. Yo, ok. Oigan, el bicho va por ustedes. Es para poder reparar esto. Para poder reparar, necesitamos un techo. Lo expuse. Lo que yo quiero evitar que aparezca, todo lo único que hay que hacer es pop. 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 Listo. Los hacks. No sé cómo está tomando, que eso te está puesto, pero ok. Ahí están cayendo. ¿Qué cosa? Está lloviendo. Están cayendo gotas. ¿Para qué querés que llueva? Exacto. ¿Qué mierda querés que llueva? Para ver gotas. ¿Ya encontraste Pipe dónde reparar? Ya está reparado. Ah, maravilloso. Dale, maravilloso entonces. Dar vuelta a la casa porque está explorando mientras ustedes no estaban. Vive, ha muerto. Voy a seguir picando todo. ¿Puedes subir por la escalera, Frank? ¿O necesitas que me acerque más a la costa? Ya está. Voy a guardar aquí cobre. Necesito. Corwood, pero no quiero salir Corwood. Una pregunta, chicos. Corwood es de estos pinos delgados. Mira, dale. Pero por eso estamos cortando aquí, no. Ah, dale, no te ha dado Corwood. No. Espérate. Una pregunta. Dungai.
Tú estás lleno, por si acaso. No sé si te hace falta para cargar Cooper. ¡Cupa! Listo, Corwood. Acá hay que lo estoy pegando a la casa, loco. Tú tienes un pico contigo. ¿Yo? Sí. Yes. Venga, caballero. Deja el barco ahí. Venga a picar conmigo. Listo. Al fin me puedo bajar de esta wea. Ah. No quiere estar más en alta mar, lo que quiere bajarse. ¡Me quiero bajar! Así. Está tranquilo. Me gusta el alta mar, relax. Pero aquí estoy parado haciendo nada. Disfrutando del ambiente, disfrutando la agüita, de la bolita. Deja a Yura en el timón. Ella... Senta de pana, de poner. Pero que sepa cómo funciona, porque igual de repente uno se puede ir a la chucha. Ella es profesional, no te preocupes. Ya sabe. A professional. Uy. Ok. What? No, no quiero esta madera. No. Quiero picar. Ay, yo. ¿Dónde está el cobre que queda? Creo que me voy a ver cuánto todo este tiempo, durante todo tu stream, Dani, que estoy fungiendo como la conciencia de la Yui que habla. La Yui está ahí, sentada tranquilita. No puedo pescar este. Está cómoda en su cobre. Está cómoda con su router. Veo un cobre flotando. Ni siquiera mi router, su router. Espera, la estamos cagando. No, es solamente este. Oh, what the fuck? Veo un cobre flotando. Cobre flotando. Voy a cortar este álbum. No puedo agarrar el cobre. You're carrying too much. Bueno. ¡Cuidado! ¿A dónde está cayendo? No veo que las cosas caigan. Ya cayó, don't worry. Cayó. Mira la mala gráfica. ¿Mala gráfica? Estaba... Ese pedazo de cobre estaba ahí... Flotando, ¿verdad? Flotando. Oh, aquí hay más cobre. Sí, hay más. Paul, una pregunta, ¿quién quiere el set de Goblin? Porque podemos. Yo. Okay. Pero aquí ya, pues no me robé las cosas. Podemos buscar algunos goblins que pueden estar alrededor. Goblin, digo, ¿no será trolls? Trolls, exacto. Trolls. Yo quería el de trolls. La... Pero ya tenía el de cobre. No, la está diciendo la de Yura. Lo que me de toda la vida, exacto. Yo quería el de troll. Ok. Pues vamos a. ¿Cómo se abre el chat aquí? ¿Por enter? ¿Por enter? Ahí está. Dale. Yura. Deja el barco parqueado. Y vamos a buscar troll. Parkour. ¿Estamos en condiciones? Yo tengo muchas flechas. Aún me quedan flechas a mí igual, me quedan 24, bueno. Dale. Pero a mí me quedan puedo 107. Hacer... ¿Dónde estaba la bench? Se me perdió. ¡Oh! Gracias por el follow, Pedrito. Gracias. Nice, te dieron un follow. Excelente. Sí. ¿Qué quiere acordar? That's good. That's the way. Pum. Yura, deja el barco ahí. Déjame anotar dónde está el barco. Pum. No se va a mover de ahí. Ok. ¿Qué pasó, Susana? Estoy... Le diciendo a Yura, deja el barco ahí, que ya vamos a buscar los troles. Y ella se queda. Déjame parquear esto. Buen, buen. Susa, está la working, necesito reparar.
está la sigue derecho, en donde... sigue por donde va hacia donde te encuentras. Vale. Lo que no vas a poder reparar es el hacha de bronce. No tengo hacha de bronce. Ah, lo que tengo es una espada. La espada de bronce es lo que no vas a poder reparar. Yura, ¿por qué metiste el bote más dentro del río? Oh, no. Ya lo está. ¿Alguien está tiene parqueando. Madera? Guarden el cobre ahí adentro. Oh. Wow. ¿En el bote? Pipe. Au. Ya que estás en la casa, aprovechen a hacer cuál. Talar árboles. Talar árboles. Y recoge la madera y ponerlo en el hornito ese. Dale. En los hornitos que parece que salen del pan bimbo. Bueno, sí. Aprovechen a hacer mucha cual y llena los hornos. Ya para cuando lleguemos solo metamos ya obviamente y sigue haciendo más y si puedes llenar un cofre con cual te voy a buscar troll. ¿Dónde estás? O sea, te acompaño. También quiero ver al troll. ¿Puedes lograrse de pitarse al troll? El set que te da el set de Mickey Boy. Él deja su piel y con su piel se puede hacer un set. ¡Au! Algo me está matando. ¡Ayuda! ¿Dónde? No sé, hay lag en ese. Peor es mi idea. Hay un poquito. Porque recojo un árbol y como después de 1000 años me da la madera. Peten F2 y dígame cuántos meses tienen de ping. F2, tengo 14 meses. ¿Ya cuánto tiene el Frank? Ese ping 19. ¿Ya? Yo tengo 30. 142. ¿Por qué tengo tanto lag? Es que eso tú vienes de otro planeta. Sí. Veo la madera flotar al infinito. Susa, no te mueras por el lag, Susa, te queremos. No puedo recoger ninguna cosa. No, nos alejamos del bosque oscuro. Dame a ver si cerrando esto. Ay. Muy seis, según el. ¡Au! Acá es cual. Digo, Cooper. Ya. ¿Y si puedo tomar cosas? No le estoy haciendo ni cosquilla. Oh, tenemos que ir al otro lado. Ok, ya vi el bosque oscuro. Hay esqueleto acá. Gali, vayan por el lado izquierdo. Están matando esqueletos, pero. Ah. Acá hay una cueva. ¿No habíamos ido a esta ya? No. No. ¿Vamos? Tengo demasiado lag. No puedo recoger nada. Joder. ¿Qué? Uy. La pica mía se me está rompiendo. Tú pícame. Puedes recuperar tu pica. La pícame. Se te sonido de tetera. ¿Hay algún workbench por aquí cerca? Sí. La que yo había hecho. Oh, escucho esqueletitos. Ahí viene. Eso mismo, donde está ese techo. La puñeta limpia, Susa. Uy, no. Cabrón, a la derecha, cuidado. No sé. No, mi espada se rompió. ¿Qué hay? Sorry. Ya lo vi, sígueme. What the fuck is this? Sí, ya caché. Tierra adentro. Wow. ¿Qué es esto? Son marcas, ¿no? Pluma. Pluma. Oh shit. Oye, ¿con cuál botón se activa la habilidad que nos ganamos por el alce? Con la F. La F. Pasa en Nigerunda, yo. F en el chat, chavales.
Y que hay señales de que pasaron ustedes por honguito, acá. Honguito luminoso. Sí. Honguitos de la magia. Esos honguitos acaban con el hambre mundial. Vio los honguitos. Según esto estoy donde están ustedes y no los veo. Es que estamos... adentro de una cueva. Adentro de una cueva. Ah. Son pedidos, los mushrooms. No, te lo puedes comer bien. Hay un esqueleto. No puedo entrar. ¿Por qué? No puedo entrar. What? Lock it, dice la wea. ¿Qué? Lock it. ¿Por qué lock it? Está bloqueado, no puedo entrar. What? Dame. Hay un cabro. ¿Sí? Me voy a tener que hacer chiquito ahora porque me acordé que voy a tener que levantarme. Ay, oh, dale. Dale, descansa. Hello. Ahí está el loco. ¿Quieren venir acá? No, no hay nada. Ya, ya no hay nada. Que estén bien. Bien, igual. Dale, descansa, Pipe. Párate, Pipe. Que corte honguito, sí. Deja lleno. Es que era que dejara lleno los hornos. Y se fue. Chucha. No puedo ni entrar a esta wea. Chao, Pipe. No, no puedo entrar. Vamos a buscar otra para que tú puedas entrar. ¿Y por qué no puedo entrar? ¿Por qué no puedo entrar? No sé en verdad por qué no puedes entrar. Pensé que no podía. Deja salir. Y ahora entra. Intenta entrar. No, si ya intenté entrar ahora con salir los cabros, no pude. What? A ver, voy. No tengo. No, bloqueado. Qué raro. No comprendo. Yo tampoco. Cabros, ¿para dónde se fueron? Cruzamos el río. Ah, me acabo de romper las patitas. Yo te voy a... Voy corriendo. ¡Oh, hay un Brutus! ¿A qué te refieres con un Brutus? Literalmente se llaman Brute, unos tipos. Que son sí, unos parrotes. Una piedra en la mano. Creo que se puede venir acá en el bote. Yura, ¿puede traer el bote para acá? ¡Au! ¡Ah! ¿Estos monos? Sí. Voy donde Yura. ¡Oh! ¡Pega mucho! ¡Corre! Me dejó 4. Eso no suena chamán. Nada bien. Hay un chamán. Eso no suena nada bien. Que el chamán, pues, cabrón. Voy vale, para allá, descansa, Pedrito. Normalmente. Bastante tarde. Déjame. Como tipo una AM por ahí. 2 AM empezó el stream. Comete eso. Sí, he intentado transmitir 10 seguidos ahora. Lo más que puedo. ¡Ah, un esqueleto! Son 2. Muy chiquito. Spooky, Kelly, esqueleto. Están muy malas, ya los veo. No, voy para allá, voy a matar al chamán. Cagué. Echo para atrás. Echa para atrás y come. Estoy de la mierda, estoy también estoy de la mierda. Vale, gracias. Tío, pero mira mi vida, po, aquí, po, ¿tú tienes más? No me voy. Ah, pero tengo un luminoso. Ah, pero todos ustedes tienen espadas, pues yo tengo un garrote, po. A ver, se lo rompió. Usa el hacha. El garrote. Au. Oye.
De hecho, yo también tengo tremenda maestría en el hacha porque la usaba para puro pelear. Sí, igual tengo maestría en el hacha. Juego más con el hacha que con el. Con la espada, pero. La Yura se está metiendo cada vez más y más dentro del río. Sí, que no está alcanzando. Sí. Con bote. Sí, pero nosotros estábamos llegando al mar. Sí. Hay una salida al mar por acá. Nice, sirve. Me sirve. Se puede seguir el río ella y. Oh, mira, hay otra cueva aquí. Ok. Espérate, cuidado, hay un chamán acá. Wow. ¡Au! ¡No! ¡Me envenenaron! ¡Ayuda! Estoy chiquita, ayuda. No, voy a morir. Adiós. No, no, no. ¿Lo puedo comer más, tío? Espera un rato, no puedo. ¡Qué dios, dos días! ¿Qué hay acá? Le vendieron un buen por atrás y me decía ¡Yip! Monedas, ahí lleva la flecha. Y esas son las monedas. ¿Mons, mons? Yo me voy a tirar esta madera. Está ocupando espacio. No puedo abrir el cofre. Tampoco puedo abrir el cofre. What? Ya me llevo las monedas. Dale, quédate cerca del fuego. Ahí sí voy a abrirlo. Voy. ¿Qué pasó? ¿Se recupera mejor en el juego acá? ¿Quién se fue al carajo? Espera. Impresiona la X. ¿La Yura sigue avanzando por el río? Sí, porque va a llegar a mar acá. Cuidado, un bicho. Esto. ¿Cómo se sientan? ¿Cómo me siento? La X. Voy a tirar este man. Thank you very much. Conforte 1%. Pero al menos es 1. Pero se gelea mucho más rápido, así. Gracias por el tip, Ayuyu. Con el conforte 1%. No, ¿para descansar? Sí. Aparece al lado donde aparece Resting, exacto. Se buff de resting, mientras más alto sea, más empieza a llenar la barra de vida. Oye, realmente la Yura dio la vuelta con el bote por todo el río. Yura. Ahí viene. Yura dio un... Estamos todos aquí. Oye, en la bonfire. ¿Tú más del juego una pregunta? Bonfire. ¿El mapa del juego se genera de forma como random por servidor o siempre tiene la misma forma? Es random. Es random. Es una igual que Minecraft. Sí, es por ciclos tabillas. Pero. Ahí viene el bote, mira. Pero. Aquí hay una cueva. Aquí una cueva del troll, en verdad. Oh. So, podemos entrar aquí y podemos irnos en barco. Vamos a matar al troll y. Oh. Ya. ¿Troll? Sí, hay un troll en la cueva. Conozco estas cuevas. Moriremos todos. La cueva del troll. No tengo flecha yo. Yo tengo flecha. Créeme, adentro el espacio es muy reducido. Oh, ok. Pero yo tengo flecha. Relax. Entré, yes. Voy para allá. Cuidado, solamente le pido cuidado porque es una cueva muy estrecha. ¿Quién eres tú? Concha. Concha, ahí viene. ¡No! ¡Collazo! Cualquier cosa, echen para atrás. Me dejó a 7 de vida. Dale entonces, echa para atrás. Vuelve a la... ¿Vas a acercar a mí? Uy. ¿El Susa? ¡No! Estoy afuera. ¿Por qué estoy afuera? Porque estoy peleando en contra de un... 2 estrellas que fueron. No quiero dejarlo vivo y que ustedes tengan los HP y los mate ustedes. ¡Ah!
Sí, pero el conflicto está haciendo el pico. Ah, sí me queda flecha. Ok. Y lo tengo yo, estoy tanqueando, weón. ¡Mentira! Dispara en la cara. En el cuerpo. La cara, la cara. La cara, la cara. Yo te tanqueando, mentira, weón. Estoy con. Estoy con ustedes, chicos, estoy con ustedes. Murió. Se murió. Murió. Tropea, tropea todo, bebé. Dejen, dejen que. Soltó la piel. Dejen que Dun coja la coja al menos una piel para que él pueda ver qué se puede hacer. Yo ya gané, tengo dos de piel. Ok, nice. Entonces no me dejaron ver qué había en los cofres. Había unas monedas nomás. Y una piedra. Piecita. ¿Quién, no, quién cogió la piel que cayó? Yo. Yo agarré la piel. Presto. Yo para allá, igual quiero. Con cariño. Matamos al troll. Bien. Oh, ahí está la Yura. Falta poquito para terminar Merced. Oh, no, tú no vas a necesitar otro troll. Es que tengo 6 y creo que para terminar el set me faltan 4. Sí, vamos a necesitar otro troll. ¿Otro más? Sí, voy a ver si... ¿Vamos a seguir cazando troles? Sí. Me quedan 10. Y también, también Yura quiere un set. ¿Hablando de qué? ¿Qué pasó? Aquí, Tin. Tin, 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 tin. Ah, puta, yo pensé que estabas hablando de troles. Yura también quiere un set de troll. So, tenemos que matar 2, 3 más. No puedo recogerlo. Yo lo llevo. Esta cosa. Dale, gracias. No sé por qué no puedo recoger las cosas ahora. Yo te llevaste una. O sea, es como que sí las recoges, pero se demora un culo en mostrarte la animación de que la recogí. Sí, ay, Maya. No te dejaré, un poco de cobre. Más. ¿Y esta no es buena, Susa? ¿Quién me pegó? No he visto troller. Voy a revisar aquí abajo. Está minusculito el espacio de esta no. cosa. No puedo subir. Ahí está. Está chiquitito, no puedo guardar nada más. Qué sad. Uy. Digo, está minusculito. Espacio. Está muy chiquito. Sí. A ver. Está muy diminúsculo. No le doy a nada, weón. ¡Ah! Estoy tirando ataques al aire como weonao. Focum Brut. No le estoy haciendo ni cosquilla, ayuda. Que se buguean. Voy para allá. Concha tu madre, bicho culiado, estate quieto. Poco de cobre, puede, quizá. Sí. Sí, sí, Yura, tú puedes guardar cobre, un poco de cobre en tu inventario si tú quieres. Che mierda, weón. A ver. ¿Qué me está pegando? Oh, encontré el lugar de otro boss. No lo actives, ahí. No lo actives. No, encontré el lugar. Está ahí. Me está pegando un esqueleto, ayuda, ayuda. El boss de The Elder. Aquí. Oh shit, ese. Sí. Oh, ese es el próximo boss que tenemos que matar. ¿The Elder? Sí. ¿The Elder Scrolls? Ahora vienen por mí un esqueleto. Oh. También. Necesitamos flecha de fuego. Arcos mejorados y toda la hueá. ¿Arcos mejorados? Sí. Sí, los arcos de que se hacen con Finewood. Sí, Finewood. Ah, pues yo tengo uno. Ok, tiene la flecha. Faltan ahora las flechas de fuego. Tengo 18. No tengo, es suficiente. Yo tengo flechas de Flint, nada más.
Bueno, necesitamos de fuego porque él es un árbol y entonces el árbol le hace mucho efecto, o sea, el fuego le hace mucho efecto y mucho daño. Causa daño corrosivo. Y lo va a necesitar mucho porque tiene mucha chispa. Noche, esqueletos, vienen por mí. ¿Dónde? Wow, pero cuando tú no quieres, cuando tú quieres que te aparezcan trolls, no te aparecen. What the fuck? Hemos caminado bastante. Y sentado de pana ya está a la otra esquina del mapa, weón. Qué weón. Sí, weón, yo estoy terrible atrás, ayuda. No, yo estoy solamente verificando perímetro aquí. Yo voy para allá. Pero no encuentro un troll. Joder. Tampoco, pero chamanes, uff, me encuentro a graneles, weón. ¿Chamanes? Sí. Los tipos que te tiran veneno. Escuché sí. Que le dieron un zape a alguien por aquí. ¿Un pape? Un zape, sí, le hicieron. Fuck, mi cara, me dolió eso, pero. ¿Cómo está Merlin? Merurín. Explosion. Oh, espera, ¿por qué esos árboles están tumbados? Ok, debe haber un troll por aquí. 100% seguro que hay un troll aquí. Cuidado, hay una torre ahí. Oh, vienen muchos hueones para acá. Esos bastardos me mintieron. Aquí estoy peleando contra muchos a la vez. El problema es que la espada ya se me acabó. Ahorita también se me acabó la espada. Esto es como con el hacha. De copilaza todavía. ¿Dónde está Susa? Se me perdió. Está más adelante. Está la mierda adelante, ¿verdad? Sí. Susa. Pero mira, el Susa quiere llegar caminando hacia el boss. No, yo no encuentro un troll. Esto no puede ser. ¿Cómo no he encontrado un troll? ¿Dónde come el Chems? No puede ser. Acá hay mina de copper. Sí, pero... Estamos un troll. Valverdes. Blueberries, quiero decir. Blueberries. Bueno. Pero solamente... Espérense que me quedé atrás peleando por la chucha, ayuden. Dale. Veo solo un spawn de esqueleto. Oh. Solamente no ayuden, espérenme, mierda. Voy para allá. Te veo. Estoy chillando por acá. Dos esponde esqueleto reculeado. Oye, esta cuestión aquí hay cobre. Uh-huh. Sí, ahí lo venimos. No tenemos acá espacio nosotros. Creo que yo sí. ¿Qué? Oh. ¿Se ayuda a picar ese cobre entonces? Wow. Estoy intentando llegar ante tú, estoy a la mierda. Ya llegué con él. Tú, yo no, po. Pero ¿por qué me griten? Te ayudo con él. Bota las piedras, que te griten. Aquí bueno. hay un bioma de... Aquí sí, hay de más hielo. Cobre. Aquí la estamos sacando. ¿Un bioma de qué se usa? La lloro contra una aldea. ¿Una aldea? Eso dice, sí. Pero no suban allá arriba si no quieren morir. Eso mismo les digo.
¿Ahí arriba porque dónde? Le pueden aparecer un lobo y lo matas de un solo golpe. Déjame botar la madera. Voy a más cobre. ¿Lobo? ¿Pues a dónde vas? Voy a verificar esa cueva, creo que... Ah, no, esa cueva de esqueleto solamente. Pero espérenme, mamahuevos. Guamameos. La señorita. Estamos verificando perímetro por aquí. Sé que le gusta tanquear con el cuerpo, pero espérenme, porfi. Empecé el aire y le gusta tanquear ahí. Ah, no, aquí. Exacto. He llegado. What? One punch. Oh, mira, un troll. Por fin. Por fin, bien. Like. Si quieren, nos esperan con el Luca para ir a matarlo. O están okay, villanos. Dale. Déjame ir a ver. Queda un espacio ahora en el barco. Para cobre. Vamos, vamos. Está hallando este cobre. Vamos. El Susa ya le disparó, que de Susa. Susa, ¿no escuchaste? Sí, sí, no te preocupes. Yo lo que estoy... Quiero hacer algo con este... Espérate, ¿dónde está el cobre? Espérate, no se preocupe, no le dispare, aquí no le dispare. ¿Quieres ver si lo puede minar el troll? Ajá, exactamente. Listo, miña, no tengo más espacio para ya más cobre. ¿En serio? Sí. No, mira, no puede. Aquí tirado. Creo que no puede. Entonces, déjame... ¿Qué te hice yo? ¡Ah! ¿Dónde está, weón? Dice... Así está el tron. Toma, ahí cayó más cobre. Es que Lucas tiene mucho espacio. Sí, pues yo no tengo ni mierda. Susa, ¿dónde está? Este me lo agarra largo de aquí, esté más cerca. ¿Qué es lo que me está viendo, feo? Ya estoy aquí, ¿qué pasa? Aquí, hecho para atrás. Vamos a ver. Vamos a buscar algo de cobre por aquí. Vamos a utilizar al cobre. Utilizar al troll para que lo mate. Para que destruya la reserva de esto. ¿Pueden destruirla? Sí. Ellos pueden. Oh. Tío, ¿no? Reacumulado. Loki, míralo aquí. Oh, míralo aquí, míralo aquí, míralo. ¿Qué? Encontré la reserva de cobre. Aquí hay una. Gali. Oh. Espera, dame llamar la atención. Este pendejo. Sí, sígueme. Look, man. Bota todas las piedras que tengas y quédate solo con el cobre. Ok. ¿Eso hago? Dale. Ven aquí, troll de ñeca. Ok. Oh, pero estoy al máximo. Listo, se me rompieron las dos picas. Vez, ven. Bota, no vayas caminando así porque no, después no podéis caminar más. Otra vez. Así que bota aunque sea dos de cobre. Otra vez. ¿Cómo divido cosas? Con Chief. Cliqueo con Chief. Otra vez. Ese ataque que me gusta que tú hagas. Oh. Lo está destruyendo. Fucking kill. Espera. Que la callé. Ahí tenía el de 25. Listo. Vamos por acá. Sígueme. Aquí están. ¿Y la Yura dónde está? En el barquito. Mar. ¿Se puede dar la vuelta a ella? ¿No? ¿O dónde estamos nosotros? Buena pregunta. Perfecto. Yura, ¿te podías acercar esta nave hacia donde estamos nosotros? ¡Oh! What the fuck? Lucas, te hiciste chiquito. Sale y vuelve a entrar al chat. Te robotizaste. ¿Qué? Estás robotizado. La que lo va a terminar.
Si ya lo dejé en la mierda para que terminara de romper el cone. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Ahora sí. Falta acá. Por acá. Espérate que está arreglando la wea, Frank. Debe estar. Gale, ¿te gusta mi forma de mina? Ajero. Smart mining, literalmente. Son un troll. Ahora pueden coger los pedazos de Cooper. Aquí. No. Smart mining. Big brain. Tomar un esqueleto. Cuidado con el esqueleto. Oye, que hay una cueva. Sí, es esqueleto, tengan cuidado. Listo. Estamos sobre por una acá. Cueva. Otro esqueleto. Corre nomás, corre. Se pueden pelear sí. Con esos tipos. Uy, hay uno de nivel 2 ahí. Corre nomás, corre. Se buscan. Ya te fight. Sí. Mira, nos estamos acercando hacia ti. Así que mantén el bote cerca de la costa, por favor. Mantén un venado a nivel 2. Vamos a rodear esto para allá donde los muchachos, Gali y Lucky. Dale. ¿Le pidieron al troll o no? Sí. Hicimos que minara a cobre por nosotros. Ah, sí. Nice. Sí. Hicimos que minara a cobre por nosotros. Lo teníamos. Qué buena manera de minar. Seguimos rodeando. Oh, tengo una idea, cabros. Esperen. Manténganse allá. Nosotros lo vamos a buscar esto en el bote. Sí. Seguimos al agua. Eso se estamos yendo al sentido contrario. Sí, estamos yendo al sentido contrario. Pero el problema es que si seguimos aquí delante. Ah, bueno, por aquí podemos, sí, por aquí podemos seguir. Pasa que no quería seguir por ese camino porque estaba nevado. Ah. Vale. Oye, la lanza de bronce es muy buena. Pues esto lo Yuri tenía razón de que había un pueblo. Sí. ¿Y quién es el pueblo? Son puras casas abandonadas. ¿Guarizapo? ¿Y por qué no hacemos esa una base? No sé. Buena pregunta, mi pequeño Saltón. Ya hemos llegado. Oh. ¿Sigues manejando tú, Cura, o manejo yo? Salto un ojito. Está manejando ella, parece. Está manejando. Sí. Ayúdame, salta un ojito. Oh, no me llamo. Cuando empieza a saltarte el parco, digo. ¡Ay, ay, ay! Oh. Oh, no, ya vi eso, qué horror. Corre. Run. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso que es como un humo morado? Spawner. Es un spawn de esqueleto. O de los pendejos. Oye, podría buscar a los cabros, tiene que dar la media vuelta. Sí, no sirve para explorar. Mira, de hecho estamos a mitad de camino del boss. Capaz que no hay forma de cómo atravesar esto. El océano y hay que atravesar esto, el río de nuevo, que por el cual pasó la lluvia. Oh, no. Sería risa. No. ¿Qué pasó? ¿Qué es esto? Nieve. Cuidado para allá, no vayas para allá. Sí. Ay, no. Ahora el viento corre a nuestro favor. A nuestro favor. Paul. Te está recogiendo las blueberries. El viento a favor, vamos. Algunas, sí. Vamos, todo trapo, carajo. ¿Trapo? No sé por qué, me giro un 20 ahí.
a todo trapo. Wow. Vamos, trapo de mierda, sigue soplando. Puta wow. Quedó como wow. Se nos han sacado del banner ahí. Partiste soplando. Potito. Estamos rodeadísimos. Y eso es lo que te da. O sea, what the fuck. Aquí hay muchas escaleras. Que viene una casa abandonada y un jabalí. Había una cueva acá, no se metieron allá. No. ¿Por qué? Una cueva. Cuidado, Gali, con ese esqueleto. Hay un esqueleto de una estrella. Depende de pegarte con él. Corramos, nomás. Corramos, pibe. Ah, bueno, al menos llegamos al... Al área principal. ¿Área principal? Ah, me adobo. Sí, esta es la área que tú usualmente empiezas. Me adobo. Oye, bosque oscuro, culiao, gigante, weón. Uh-huh. Big. You feel cool. Ahora hay que seguir derecho hasta encontrar y encontramos mar. Sí. Listo. Ahora seguir hacia arriba. Civilización. Dale, Lucas, ponete la antorcha en la mano ahí. Vamos. Para que nos vean. Encontrar a nuestros compatriotas. Un Yggdrasil se ve tan bonito, weón. ¿El árbol? ¿El Yggdrasil acá? Sí. ¿El qué cosa? El Yggdrasil, el árbol que está encima de la vida. ¿El árbol de la vida? Sí. Oye, ¿y el...? ¿Cómo fue que lo dijiste, weón? Se me fue el nombre. Yggdrasil. Yggdrasil. ¿Habrá una forma así? Yggdrasil. Yggdrasil, dale. Sí. Es Brasil. Es Brasil. No, Brasil. Brasil. ¿Llegar a una forma? No sé. Eso iba a preguntar. ¿Hay alguna forma de subir esa weá? O sea. Creo. No sé. Yo lo veo medio flotando. Los veo. A ver qué tiene esa roca. Sáquense esa roca. Ocean. No, Susan, no. Me imaginé al árbol diciéndome macaco. No. No. Venga, no. Acá. No, macaco. Párale. Oh. Ah, dale. O sea, aquí tienes una. Bueno. Aquí me crafteas una antorcha, por favor. Wow, esto se ve lindo aquí, igual. Se ve bonito. Si tienes resina, ¿qué? Y uno de madera nomás. Sí. Ya. Oh. Tírame la antorcha por acá. Senta de pana. You did it, boys. We did it, boys. Torch. El Francis no está quedando fuera del bote. No puedo agarrar la antorcha que me dio Lucky. Dale. ¿No? Chula, súbete. Ahí sí. ¿A dónde? ¿Quién es el capitán? ¿Quién es el capitán? ¡No, por tal! Bueno, yo soy el capitán, yo estoy parado. A la base de Ocho, ¿no? Sí. No, me tocó el agua. Okay. Estoy en el agua. ¿Vas a morir, Fran? ¿Te vas a morir? No, Fran, ve a la costa. Sí. Vamos. No, sí, hay escalera. Hay una escalera al lado. Hay una escalera. Sí. ¿Cómo te sientas ahí? X. Ay, X. ¿Cómo te sientas ahí? X. Con... ¿Qué? Aprieta C. Seleccionas el barquito con la flecha y aprieta C. ¿Con C? Con E. Aprieta C. Seleccionas y aprieta C. Listo. Ah, ya. Listo. Ah, ya está. Razón. Regresemos por el camino que vinimos porque habrá que rodear vuelta, toda esta isla. De hecho, sí. Nos podemos dar la vuelta. Oh, no. Espera. Una pregunta.
una pregunta. ¿Quieres ver hasta dónde llega la isla, Fusa? Sí, démonos la vuelta. Es que si nos damos la vuelta... Sí, la isla es grande. Yo sé. La isla es gigante, así que mejor quedarse la vuelta. Y ahí vamos a dar una vuelta. Pero el problema es que de donde ustedes estaban proveniendo, el viento, ¿a qué dirección estaba apagando? Para dar la vuelta a la isla, no para este lado. So, es mejor ir al lado... Sí, bueno, al lado que está yendo... Solamente seguimos al lado del viento, en donde no esté dando mal viento y it's gonna be good. Entonces nos devolvemos por el mismo río por el cual entró por el cual pasó la... Sí. O, si queremos ser más hardcore, podemos hacer un reconocimiento de terreno donde el boss. ¿Boss? Se quedan, dense la vuelta completa y se quedan... Yo no tengo el boss. Océano. Que el Aki pilló justo como una piedra que he marcado en esta el Elder. Oh. Y yo también la toqué. Entonces igual tengo la dirección donde está el Elder. ¡La tocaste! Sí, es aquí. Lo haría especial, weón. Yo también tengo tengo la ubicación del Elder. Estúpida. Mi cartografía, idiota. Bueno, estimado Mr. Blue Sky, ¿qué le pareció esta hermosa aventura? Bonita, igual debimos habernos dado una vuelta. ¿Tú pensabas? Sí. Bueno, pero ¿a dónde estamos en dirección para darnos la vuelta? De hecho, estamos dando la vuelta. Espera, ya... ¿por qué estamos dando la vuelta? No sé, porque dijeron que la isla supuestamente era muy grande y quisieron darse la vuelta por el río. Sí, pero ¿por qué estamos dando la vuelta de regreso? Él a Yura. Sí. Yura, ¿por qué estamos dando la vuelta? ¿No querían rodear todo? Eso mismo. Buena idea. Ya, bueno. Votemos. ¿Ya? Sí, no va a subir cosa extraña acá al barco, que vamos a morir, ¿verdad? Ya, no, lo único que no puede aparecer solamente viene siendo... ¿La serpiente? La hidra. ¿Y cómo matamos esas cosas? Flechas. Yo tengo flechas. Yo tengo muchas flechas. Ah, ok. Bueno, será una aventura... Mira lo que hacemos acá. Cuando venga el hidra, si no aparece un hidra, tú lo que vas a hacer es tomar el timón y manejar. Mientras que yo creo... ¡Me venden el timón! Mira, simplemente nos ponemos a gritar como idiotas, sí. Y no dejamos que nos maten. Sí. Perdemos por la orilla, no por mar abierto. Exacto. Buena idea. Pero ellos pueden aparecer por la orilla también. O sea, tan pronto vemos que estamos acercando a Ocean, tiene un chance de que aparezca. Sí. Me ha aparecido varias veces. Bueno, estimados, visto que vamos a una aventura a lo desconocido. Yes. Y nacimos muy tarde para explorar el mundo. Pero esto es lo más cercano que sentiremos a eso. Oye, mira, quiero decir a todos que los quiero mucho. Yo estoy confiado. Oye, tengo 69% de HP. Pero bueno, ya pues Yura, pues bueno, decidete. Volvemos a seguir. Dale derecho, no te preocupes. Dale. Digámosle para adelante nomás. ¿Cómo cambiar el timonel? Ahí está. Vamos, decididos, vamos. Y aquí el Luke, el capitán. El que está de pie. ¿En serio me va a tocar el día, capitán? Bueno, ya. Vamos para adelante nomás. Padre, ¿el capitán siempre es el que está de pie? No. Pero voy de pie, así que... succionala. Siento como cuando navega en el Black Desert. Oh, shit, hay niebla. Cabrón, no se ve ni mierda. Sí, tenemos niebla. Y se pone el minimapa. Te estás acercando demasiado a la orilla. Vamos a chocar, coño, su madre.
Más hacia la derecha, hacia la derecha, hacia la derecha. Dale, 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 dale. Mucha derecha, mucha derecha, mucha derecha. Guíate por el minimapa, guíate por el minimapa. Dale. Mantente, mantente. Más izquierda, más izquierda, más izquierda, más izquierda, que nos estamos yendo más para el mar. No, no, así está, o sea, así tanto, está bien, estamos solamente bien, sigue. Estamos bien, estamos bien, estamos porque bien, si no se va, si no, si de hecho se va a estrellar contra la costa ahora. Si no, dobla a la derecha. Entonces solamente un poquito a la derecha y seguimos. Día 28. Bien. Así fue, como, oye, ¿cómo llamaremos a nuestra sociedad? Somos vikingos, weón, ¿qué weón de sociedad estoy hablando? Bueno, ya, hablando, nuestra bien tribu. Los chiquitos. ¿Cómo se decía? ¿Cuál era el pronombre que te ponían cuando eras hijo de algo? El de we. Son. Hijo de. Estoy hablando de S-O-N. Son. Estoy hablando en los vikingos. El nombre de tu papá y Son. Sí. Ah, Son. Nada. ¿En serio? ¿Cómo en inglés? Chan. Del mazo. Del mazo. Tremendo viaje en el Jorson, hijo de Yor. Aquí el pelmazo. Eso mismo. Así se producía. Bueno, ahora aquí va a ser aquí el pelmazo. Ay, y Yura mientras tanto callándonos por los mares. Bienvenidos a Puerto Montt, puta madre. Y el loco cachado cabrón voy a mi casa y se va. ¿Qué? Ya nos vemos. Oye, ¿le gustó el nombre? Elson. Hijos de Elfos. Digo, Elfita. Elfita. El mazo, ¿no? Puta ya. El pelmazo. ¿Estamos seguros de que vamos a poder atravesar algún momento esta weá para algún lado? El barco no se va a romper, ¿verdad? Ahora que. No. No creo que el bote se vaya a romper. No. Tienen suficiente. Estamos por más de la mitad en el bote. Mira. ¿Qué pasa? Estoy tentado de empezar a dar órdenes usando hasta las coordenadas, como los nombres correctos de los barcos, weón. Pero el tema es que estoy como. Dale los nombres correctos, men. Dale los nombres chiquito correctos. Nomás por el hecho de que tal vez no me vayan a entender. Dale, ¿cómo le diría a usted? Dígalo. ¿Cómo le diría a usted? Ok. Mantén la babor hacia la costa todo el rato. La izquierda. Babor a costa. Mira, babor costa es izquierda. Estribor es derecha. Popa es la parte de en la punta del barco. Y popa es la cola del barco. Le dijiste dos veces lo mismo, la proa y la popa, era. La proa es la punta del barco. La popa, sí. La pupi. No, la popa es la parte de atrás del barco. Creo que lo que pasa es que tú dijiste popa y popa. Sí, entonces por eso dije, no, ahí lo corregí, tranquilo. El Pepe. El Pepe más huevo. ¿Cómo llamamos a nuestra tribu? Hay que ponerle un nombre short. Somos un grupo de vikingos normal. Entonces eso está flexing, le veo la pañita de arriba. Los moluscos de mar, un nombre tremendo choro, los moluscos, bien. Bien choro. Pero somos vikingos, hay que ponerse también. ¿Por qué no hablas chiquito? Sí, ya, pongámosle Freya al barco, fin. Pongámosle Freya. ¿Freya? Es el nombre de mi perrita, weón. LOL. Poncho, una piedra. Un real engaño. Es el problema cuando nos pasamos muy cerca de la costa. De repente pueden haber piedras sí. Que no vemos. Puta madre. Un real engaño. No, pero mantengámonos cerca de la costa porque no nos queremos arriesgar a tirando muy abierto al mar. Chicos, si quieren yo bajo y hago reconocimiento por tierra. Relax, estamos en el mar, los vikingos van por mar, man. Recuerda que los vikingos iban por mar, saqueaban, robaban y después se vuelven de vuelta al mar. Oye, ¿por qué te quitaste vida, Frank? ¿Qué? Porque... Ah, te comía. No había comido.
comido, no había comido. Oye, yo recién acabo de comer también. Me recuerdo que me estoy acabando la comida, weón. Oye, a la Dani se le fue la vía. A la. Verga, la Dani también. Yo tengo suficiente hongo. Alucinógenos como para poder. Está comiendo. Hongo alucinógeno. Tú sabes lo que estoy contento de este mundo, en verdad. ¿Qué cosa? No hay planicies. ¿Qué tiene de malo la planicie? En mi mundo, tú vas a la derecha y te encuentras una planicie y un Blue Forest. Y yo me quedo, what the fuck? ¿Y qué tiene la planicie? ¿No tiene nada? No, la planicie es como el último bioma. Y es donde aparecen unos goblins. Te quitan 150 de HP por un puertazo. ¡Chucha! Sí. Sí. Son demasiado fuertes. ¿Son unos goblins? Si tú ves unos goblins o si tú ves un mosquito volando alrededor de ti, corre. ¿Mosquito? O bloque, sí, porque hay un mosquito que solamente se te pega. Tú tienes que pegarle con un arco o tú puedes bloquear cuando se te pegue. Pero el problema es que tú necesitas un escudo, un mejor escudo para tu bloquearlo. Chula. Y el escudo cuando te pega, te quita toda la estamina y te está como un pendejo, como que de güey. Te hizo daño. Te hace daño y te deja como un inválido. Ah, no puedo hacer nada. Qué horror. Sí. No va a demorar mucho. ¿Pregunta seria en llegar? Supongo, no sé. Que voy a hacer una parada cortita a tener una naturaleza. Dale, vaya. Nosotros seguimos con el podcast de navegación. Vengo en un rato. Tal vez nos habría salido más corto haber hecho la vuelta por el río de vuelta. Porque, sí, pero mira, mira todo lo que hemos descubierto. Sí, es el tema. Al menos eso es lo bueno, que hemos podido descubrir como harto pedazo de terreno para acá. Es mejor así, o sea, es mejor explorar esta parte. Al menos en este mundo es mejor explorarlo así. Puta madre, ahora el Suce y yo nos hemos transformado en uno, weón. Me gustó, pero. Exacto. Uy, mira cómo están las olas. Chitumare. Uy. Cuidado, costa. Más para estribor. Más para estribor, porque si no vamos a estamparnos contra la costa. Sí, me gustó eso de que... Me gustó el hecho de que el mar... Oh, what the fuck, esa color, esa agua morada allá, bueno, mira. Sí, es un spawn. Sí, más estribor porque estamos muy... Hay mucha roca abajo nuestro. Por ahí, nada más. Sí. Un poquito más a vapor, o sea, a la izquierda. Ahí. Vamos bien, parece. Sí, parece que. Sí, empezamos a rodear la isla ya. Empezamos a virar. Sí. Bien. ¿Quién mira a ver al jefe? Puta madre. No estamos listos. No estamos listos. Necesitamos por lo menos, está todo lleno de bronce, men. ¿Qué es esa hueá ahí al fondo? ¿Es un pedazo de la raíz del árbol de la vida? Creo. Ah, sí, lo que está al frente. ¿Sí? Es una rama de Yggdrasil. Es que está nublada ahora. Hay tormenta, así que por eso no se ve. Y sí, weón, el efecto del agua está muy hermoso, weón. Bueno, es que se podría comentar el hecho, weón, el agua, weón, holy fuck. Bueno, cuando este juego salga del Early Access, weón, uff. Sí, hay que ver estas piedras, weón. Sí. Oh, weón, con esa weón de las piedras grandes me recuerdo cuando anduve navegando en lancha, weón. ¿Con las piedras? No, es que... ¿Eh?
Para los que estén viendo el stream, esto va a ser un dato re curioso de parte de mí, weón. Dale. Un verano estuve navegando en lo que sería lancha chilota, que es una lancha clásica esto de Chiloé. De la isla grande de Chiloé, se viene al sur, la décima región de Chile. Okay. Y el tema es que participé en una competencia de regata de lancha chilotas. Habíamos llegado como a una de las ciudades, no me acuerdo exactamente cuál, pero estábamos instalándonos ahí y de repente vimos que había una lancha a todo dar. Sí. Y ya, pues nosotros como ya tranquilos, pero te escuchaba un golpe de la puta madre. Me llamó Panic. ¡Panic! Golpe culiao gigante. Panic. Panic. Y de repente cuando miramos estaba lloviendo así el brígido ahí. La lancha que había venido a toda velocidad estaba parada en seco y habían parte de los tripulantes en el agua. Oh, me paré, sin querer. Al día siguiente, cuando despertamos, porque pasamos la noche ahí en alta mar, así como en ese pueblo, quiero decir, ese ahí en el puerto, descubrimos que cuando bajó la marea había una piedra tan grande, weón, que la piedra maldita pasaba desapercibida porque cuando subió la marea se tapaba entera, pero una agua gigante, era un peñasco, piedra enorme. ¿Enorme? Esa lancha. La lancha se había estampado contra esa. Sí, pues la lancha se estampó contra esa piedra y no se habían dado cuenta. Fue tanta la golpe que la gente que los que iban sobre la cubierta rodaron hacia el agua. Chuta. Yo tengo entendido que el mástil. What the fuck. Sí, lo voy a entendido que el mástil, el palo donde va montado la vela. Bueno, sí. Se le salió de lugar. Oh. No, si literalmente esa lancha no fue la única vez que la vimos y nunca más la volvimos a ver porque tuvo que irse a reparaciones de inmediato. Oh. Ni siquiera logró competir. Qué pena. Chale. Qué pena igual. Sí. Chale. Pensar ir a competir y que tu lancha termine toda fregada por una roca. Bueno, y eso igual esto nosotros esto nos habían pasado unos percances. Sí, en la lancha en la cual yo iba, el primer día, en la primera noche, se nos quebró un palo de la vela. Oh. Menos mal pudimos repararlo. Y lo más chistoso, ese palo aguantó durante toda la competencia, que fueron como 5 días más o menos o más. Aguantó. ¿En video esos pájaros están flotando en el aire? Sí, estaban flotando así como estáticos. Hoy me acabo de acordar otra historia loca igual con esas piedras culias grandes que pasan desapercibidas con el agua, weón. No, espérame un momentito, ahorita vengo. Dale, dale. Ya. Mi padre tiene un bote de remo. Esto es que tienen esto el sistema de los botes como de competencia olímpica. Esto es que tienen como el riel con el asiento que se corre, que se mueve. Y que pueden hacer una gran potencia para remar. Pero el tema es que su bote es un modelo especial, creo que se llama Querry. ¿Querry? Es un bote mucho más ancho. Entonces, si sueltas los remos, no te caes al agua, no te das vuelta. Ya, el tema es que él iba remando de lo más bien en su bote. Y en esos botes tú vas de espalda a la popa. O sea, tú no lo vas remando como hacia adelante. Tú para un momento vas remando hacia atrás, hacia tú con la espalda hacia adelante, hacia la popa, hacia la proa, creo decir. Y en ese caso tú tienes esto, el vapor, el lado izquierdo, en tu mano derecha. Y el estribor, el lado izquierdo, en tu mano. O sea, y el estribor, el lado derecho, en tu mano izquierda. Él iba remando y de repente miró para atrás y vio una gaviota parada en el agua y fue como, ah, normal. Y de repente fue como, espera, eso no es normal. Y de repente se dio cuenta que la gaviota estaba parada sobre una piedra. Oh.
Pero como la piedra... Adelante hay una ruina. No, cierto, hay una ruina ahí. Y el tema es que como la gaveta está para ahí, ahí mi padre se dio cuenta que la roca estaba justo debajo de la superficie del agua. Bueno, le pasó por al lado de una piedra bastante grande, según él. Oh. Vamos a ver si hay de estas cosas para hacer horno, Susan. A ver, entonces, dale, Yura, detente. Necesito guardar algo en el barco. ¿Sí? Un segundito, viendo acá. ¿Susa? Dígame. ¿Tú sabes por qué Discord no detecta que estoy streameando con Streamlabs? Algo me golpeó. O sea, con OBS sí lo detecta, pero con Streamlabs no. ¿Qué te golpeó? No sé, algo me golpeó, pero no lo veo. Sí, ¿qué pasó? No sé. Estaba viendo si había alguna cosa que activar en el Streamlabs, pero no sale nada. Sí. El streamer mode. ¿Alguien tiene espacio? Pues está en streamer mode. Yo no sé, yo no sé. Creo que tiene que entrar y abrir y cerrar el ¡Au! God damn it, algo me está matando. El esqueleto. ¡Au! Sí, pero no lo veo. Listo, ya murió. Esta ¡Uy! ¿Qué tengo que hacer? Warrior Chambers, bloqueado. ¿Por qué está bloqueado? Bloqueado, yo no puedo entrar. Yo no puedo entrar. Oye, voy a entrar. ¿Yo también entré? ¿Warrior Chambers? Sí. Bloqueado. No, no me deja. Me aparece el bloque. Sí, bloqueado. No, yo entré. Pero wow. Eso sale bloqueado. ¿Cuánto ve el esqueleto acá? Si alguien tiene espacio, revisen si adentro están estas cosas para hacer hornos, por favor. Yo no tengo más espacio, por los 300 ocupados completos. ¿Dónde está algo? Yo también tengo espacio. Yo tengo espacio. No tengo espacio. Pero te voy a salir ya. Tome. Dale, les voy a dar... ¿Tú? Juan. Ese era... Ahí se fue. Que era un trozo este de cobre. Aquí salí yo. Dale. Sigamos nomás. Vámonos. Dale, adelante. Entonces, a todo trapo. ¿Qué decía? A todo trapo, está bloqueado. Iba a decir que te recomendaría que hubiese cerrado, reseteado el Discord. O sea, ¿puedo hacerlo? Esto puedo intentar eso, a ver si. Ya, un segundo, sí, cabrón, voy a cerrar y abrir Discord. Dale, dale. Vas recorriendo esto en la costa. Volví. Welcome back. No sale nada, ¿viste? Dame. Sí, no aparece. No aparece. Deja chiquita. Dice que modo streamer está habilitado, pero... Nada más. El barquito pesca de leche por Payer. Tú tienes fuera, que... Espera, huevón, aparecimos el barquito pesca de leche por Payer. ¿Qué cosa tengo que hacer? Tú puedes ponerlo, yo creo que una tecla. Setear stream en modo una tecla e intentar ahí si sí, tú puedes. ¿Y cómo hago eso? Aparece cuando por ejemplo tú te settings en la tuerquita y te vas a stream en modo. Ya, dice streamer.
modo streamer. Usted puede setear una tecla para toglear el streamer de Keybind Settings. Que los vikingos en el hecho Fempire tienen un barquito único, po. Y este es muy igual. Ya, activa el overlay, ¿eso hay que hacer, no? Sí. Ya. ¿Algo? ¿Nada? Todavía. No, no sale nada. ¿Escucháis? Nada. ¿Tú tienes el modo automático habilitado? ¿Cómo habilitado? ¿Sí? Dice, okay, que tan pronto tú actives el OBS. Ajá. O el split, ok. Ya. ¿Qué hago ahora? ¿Lo deshabilité eso? No, o sea, déjalo habilitado. No. Tenemos viento a favor. Igual que no le la tapa de la tecla, no pasa nada, no se activa. Yo no entiendo. Creo que no está para... poco para llegar. No está para... Streamlabs. Streamlabs. Lo más seguro, porque solamente aparece OBS y... Explit. No veo Streamlabs. No lo veo. Pero es que Streamlabs está hecho con OBS. Ya nos falta poco para llegar aquí. Pero a mí no me parece tampoco. Cuando yo trato de streamear, cuando yo trato de streamear con OBS, no me parece tampoco. Ucha, es que me gustaría que de cierta manera la gente supiera que estoy streameando sin hacerle spam, ¿sabes? Exacto, sí. Pero ucha. Ármate un Discord, ármate un Discord. Pero qué vida cosita, me armé un disco. Cuidado, Roca. Soy muy chiquita. Uy, todavía. Oh, pero igual, bueno, puedes intentarlo. Todo desde lo minúsculo se empieza. ¿Y qué hago supuestamente en un disco? Nunca he manejado un disco. ¿Qué tengo que hacer? ¿Y este? No, este no es mío, este Discord del Frank. Ah, pero tú eres casi un admin completa, ¿no? O sea, bueno. Sí. A veces te recuerdo que soy el admin, pero es como que... No sé si alguien más quiere unirse o que me ayude. Bien, dale. El último. Yo generalmente me olvido, así que tú eres como el... Que yo soy el dueño así completo, me olvido, es como que... Espera, ¿Frank es el dueño del server en el cual estamos? Sí. Sí, créeme que hasta... Créeme que hasta a mí me agarró de sorpresa. El owner. Yo ni siquiera me acordaba que era el owner. Fue como que, ¿en serio soy Teto, el owner? Teto, si escuchas, en vez de rodear, vete directo hacia arriba. No. Atravesar todo el mar ahí. Ah, en verdad, que el tema del mar, ¿verdad? Se me había olvidado eso. Mira, yo tengo muchas flechas. Ya tengo 107 flechas. Pero no sé si sería suficiente en caso de que no encontremos algo. Ya, sí, aquí, mejor. Disculpa, Cito, pero. Se me olvidó el título... hecho de la otra, sí, perdón. Creo que el título que te pusimos quedó bastante bueno, man. ¿Dónde? ¿Qué título? Aquí, el Belmazo. ¡Ah! ¡Puta madre! ¡Au! Le di una piedra. ¡Puta madre! Ah, no sé qué. Y Yura viene así como él. El que le tiene miedo a la muerte que no nazca y va y se tira al mar adentro. Así. Me corto un coquito, weón, si no aparece una fucking hidra, weón. Sí, encontramos de todo en este camino, hasta una hidra. Bueno, me da risa el hecho que le dimos la fucking vuelta al pedazo de isla, weón. Sí, ¿viste?
Ahí sabemos todo lo que tendríamos que explorar de esta isla. Al menos un pedazo de ella. Sí. Porque me porque alejo cada vez el mapa, me cuesta que el mapa es una guada grande igual. Es muy grande. Y este es solamente un pedazo. Sí, pues el puro pedacito inicial del juego. Creo que vamos directo a una roca. Ahí está el río, ese es el río por el cual entramos, po. Sí. Dale, coche, que vamos a tener que avanzar a remo nomás. Sí. A no ser que vayas esto zigzagueando esto con el viento, igual puedes. Another one bite the dust. Pam, pam, pam. Another one bite the dust. Mira, tira un poco más de pela. Trata de zigzagueando un poco con ese poco de pela. Mucho, 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 mucho. Capaz no estábamos solo en nada. Y mejor vamos remo. Uy, que se me caigo al agua. Coña. Oh. Estás en el borde. ¿Por qué te sentas al borde del barco? Ayuda. Estás mojando las patitas. No. Estás mojando las patitas. Hacía calor. Puta madre. Dándole un poco de ambientación al barco con la antorcha. Dale, Rodolfo. Yo sí, Frank. Ahora sí, Rodolfo. Rodolfo el reno. Exacto. Barco sí que es bueno, no como la otra cuestión que eran unos troncos, una vela. Y ella me estaba tirando para el océano con esa wea. No, los troncos poco una vela. Vamos llegando. We're arriving. Arriving finally. ¿Dónde habrá un pantano? Para encontrar hierro. Hierro. Hierro es como lo último que puedes encontrar y después viene el hierro negro. No. ¿Eso? Está chiquito. Sí, es un minúsculo. Sentado, para no está sentado. I feel the betrayal. The betrayal. The betrayal. ¿Qué pasó? Eso sabe que cuando encuentras hierro, después se puede sacar esa cuestión del hierro negro. ¿Hierro negro? No. ¿Cuál era el metal negro que tú decías? Metal negro.
lo dropean los goblins de las planicies. Coñas. Y es el último. Sí, es el último. So, lo que puede, lo, el orden vendría siendo bronce, silver. Perdón, bronce, hierro, silver, oro negro. ¿Oro? Sí, eso es el. Perdón, black. Black. Petróleo. Van a llegar los americanos. Desembarquen. Oh, bueno, llegamos. Oh, por fin tierra. Concha, tú, pero no, el bote. ¿Qué pasó? Ah, no, no, sí, relax. Está haciendo concha el bote. Sí, son medio pico. Reparen, digamos. Acércalo al muelle, mientras aquí Yura va a terminar el muelle. No puedo retroceder. Yo te ayudo. Cabrón, está bueno, se mueve. Pete. ¿Quién cayó? Hay que moverlo un poco. Oh, bichito madre, no, recuerdos de Vietnam. Ahí está. Buena. ¿Recuerdos de Vietnam? Bueno, navegué en lancha chicota, también igual nos quedamos encallados una vez. Coñazo. Hablando de eso, yo voy a aprovechar y me voy a hacer una humilde casita. Bueno. Por acá. Cabrón, no, ¿quién tiene 4 pies de troll? Me faltaron 4 partes. Ah. No tengo más. No, nadie tiene. Yo tengo 2. Te dije que me iba a faltar. Ah, sí. Déjame dejar esto. Oh, sí, a reparar por fin mis cosas de bronce. Sí. Ah, casi todas rotas. Están las mismas. Reparación chiquita. A reparar. Oh, por fin reparar. Llegamos a casa, todo bien. Todo bien. Lo más acá. Dale, Frank, ahí deja el bote lo más pegado posible al muelle. Dale. Ahora voy a repararlo. Uy, no perdió casi nada de vida, man. Bueno, aguanta más que la chucha el barco, la cagó. Sí, la cagó ese barco, muy bueno. I'm gonna do my crib right there. Voy a hacer una casita yo acá. Que ya me está dando, no sé, se me bajan los FPS. Pongan más magia. ¿Magia? ¿Qué clase de magia? Cabrón, recuerden. ¿Mm? Oh shit. El cobre. Eso, dentro del barco. Eso, pongan más cobre, perdón, no puedo volar. ¿Ah? Espera, yo tengo cobre, ¿dónde lo pongo? Lo tengo que poner en el circulito de la izquierda, ahí. Tengo que ponerlo aquí. Ahí. En ese. En donde aparezca Smelter. Ponlo todo. Pon 10. Solamente tú puedes poner 10. Yes. ¿Tú usas alguna forma del pasto que uno lo levelea ponerlo de verde de nuevo o no? Tiempo. Ah, el tiempo. Espérate, pues aquí yo estoy esto. Sí, tranquilo, se está metiendo.
Uy, qué soy, no tengo una workbench. Severo. Ay, se va, se fue. Se fue, ¿no? Freaking Discord. I'm streaming, please. Nice. Why you do show it? Why? What you want me to do? What? I do gay. What? Y a la hay que pasar con una capucha en la cabeza. Este es set de troll. Yura también necesita su set de troll. ¿De qué sirve el set de troll? No, te hace más sigilo. Exacto. ¿Te hace qué? Sigiloso. Ah, verga. Sí, por ejemplo, él puede agacharse y él puede pegarse detrás de ese puerquito y no lo ve. Hasta que él deje de... ¿De estar agachado? El spear es una daga, ¿no? Ah, no, creo el spear que es una lanza. Algo no... Era exclusivo de Discord, creo que es un lanza. Dagger es problema. Daga. Dagger, knife, el cuchillo. Estoy leyendo. Un poquito. Oye, Frank. Creo que hay muchas cosas acá. Eso no estamos leyendo. ¿Con el cobre qué puedo hacer? ¿Puedo hacer armas y armadura y cosas así o qué? No, con el bronce puedes hacer esas cosas. ¿Y el cobre de qué me sirve entonces? Cuchillito. El cobre vale. Con el la lata hacen bronce. ¿Cuál es la lata? Sí. El estaño. ¿El estaño? Tin. El tin. Tin. Tin, dale. ¿Cómo consigo tin? ¿Qué hay? Estamos picando. De hecho hay varios, hay harto acá. Tiro de tin. Al menos quisiera poder armarme una armadura o algo. Porque estoy como... Uff. Te digo. Va a requerir mucho. Ah, verga, entonces mejor no. Ya me mato, chao. No, 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 espera. Tranquilo. No, espera, espera. De hecho, espera. Nos va a quedar suficiente, creo. Él puede hacerla porque vamos a tener. Solamente él va a necesitar 10 de bronce. Y déjame ver. Dame tu Cooper. Cupa. Espérate, pues me falta. No, pero yo tengo aquí, porque hemos dale. Estado haciendo. So, dame tu Cooper y yo te lo voy a transformar en bronce. Y tú te vas a hacer tu armadura. Te voy a dar los materiales para que te hagas tu armadura. Wey. Falta un lingote más. Dale. ¿Igual le echaste cuestión aquí? ¿Qué echaste? Cobre. ¿Cobre? Yo aún tengo más piedras de cobre. No, pero... No, lo vi volando, se va volando, se va volando. No, el lingote se fue la chucha. Yo lo tengo. Voló a la perra, weón. Sí, dale, lo vi volando. Espera, me salió una hueá de bronce. ¿Qué hueá agarré? ¿Bronce que le agarraste? Tin. Agarré un lingote de tin, guay. Sí, porque esta acá está. ¿Qué se le están dando? Mira, tú necesitas
¿Lo conseguiste? No. Ahora sí. Toma esta. Espera, puta. Pero es la animación de Kuno va. El Susa se quedó callado. ¿Qué weá dijiste, Susa? No, dije que ya conseguiste, ya tienes 10 de. 10 de bronce. So, tú puedes hacerte los pantalones aquí. Tú puedes hacerte los pantalones y el chaleco de bronce. ¿Chaleco? Revisa para ver. ¿Lo viste? Falta cuero. Falta cuero. Faltan dos, ¿verdad? Dos y dos de cuero. Ok. Ya, yo te llevo. Yo le di dos ya. Ok. Espera. ¿Qué momento me diste qué weá? Te acabo de tirar cuero. ¿Dónde? Está en tu inventario y ya lo tomaste. No tengo nada, Dani. Debí tomarlo. Dani, ¿qué cuero? Si no tengo cuero, me lo acaba de pasar. Yo te pasé dos. Se fue por aquí, Gale, lo más seguro, ese cuero. Pero si vi que lo tomó. Si no tomé nada, no tengo. Tengo la weá que me pasó el Susa ahora. ¿Qué le pasaste, Susa? ¡Cuero! ¿Cuánto? De D. Cuero de ciervo. Dos. Deer high. Sí, ah. Dos. Le pasé dos. Y te di el otro. Como acá tenía todo. Oh, ¿y qué te dio el de porquito? Ok. Sí, de porquito, que no especificaste qué cuero. Puta, si un agua de bronce pensé que sabrías. No. No. Si el equila huevonado que no cache ni mierda soy yo. ¿Qué pasa? Bon. Oh. Bon. Ya, pues no me quemé, hijo. Bon. Ya. Tengo robar las piedras aquí. Ah, va a huevo. Y te dejo. Ponqueada. Acá hay piedras acá en realmente afuera. Nada. Piedras. Ta 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 ta. Oh, me anda super lagueado aquí. Eso es sí, por la todo, fogata. Es porque está todo encendido acá, ¿no? Supongo. Sí. Por eso estoy haciendo, quiero hacerme una casita, pero eso me estoy como alejando un poquito de ahí. Bueno, Susa, ahora me pregunta la siguiente: ¿cómo yo hago los lingotes de bronce? Porque esa buena no me lo explicaste para nada. Ok, dame explicarte. Mira, dame explicarte. Para tú hacer los lingotes de bronce, tú necesitas. Para tú hacer solamente uno, tú necesitas dos de Cooper, que son dos de cobre, y uno de tin. Formal. Eso es para hacer, y con eso hago, ¿cuántos uno de bronce, uno de bronce, uno de bronce. Dos de cobre y uno de tin. Dale. Ajá. Y para tú hacer cinco... Y dos de bronce y cinco de tin. Exacto. Sí, que voy a hacer de cinco. Así como... Eso. Sí, ahí acabo de ver. La madre me cagó el Susa. ¿Qué tú querías poner ahí? Cobre. Puta madre, yo puse obtain. Ok, pon en el otro. Tú no, poner... en el otro acá hay otra cosa. No, si el otro estaba acumuladísimo. Puta madre, it's alright. I'm gonna hit you. No. Sí. Green de gato. Pong. ¿Tú estás armando como un espacio para construir una casa? Exacto, por eso estoy aprendiendo un poquito. Mételo ahí, ¿sí? Vale, thank you. ¿Te podías mover? No me podía mover. Estaba así como que... Un espacio para dormir, con mejores FPS. Mejor FPS. No. Ay, Dios mío. ¿Qué pasa? Chido, vale. Llora. Me dejas chiquito con ese sonido. ¿Quieres algo de bronce? Agüita, Tiny. Keep the boys hydrated. ¿Sí? No.
Escucho, igual voy a tratar entonces de armarme una casa. Sí. ¿No es una casita? Ay. Sí, de hecho aquí mismo me da tanto. No está mal. ¿Hace tuto? ¿Te hace suto? Susa, ¿qué haces? ¿Mm? ¿Qué haces? Ahora mismo nada, ¿por qué? ¿Me quieres acompañar al norte? Ah, ok, no te preocupes. Sí, ok, no hay problema. Dale. La aventura mística. Que quieran hacer al norte, hay una montaña, se quitó la montaña. ¿Qué, hay, ¿qué pasa? Hay un bosque negro al norte. Bosque. Bosque Dué. Bosque. Yo me ando. Yo me platito. Ay, sí. Como mi manito así. Estaba mirando. Wow, para que tú veas, todo el cobre y tin que conseguimos ya se gastó. ¿Ya se gastó? Sí, ya sé. En verdad, sí se gastó. Estos dos de Dirheim. ¿Dos de Dirheim? Revisa los cofres, Dani. Hay mucho Dirheim en los cofres. ¿En cuál? ¿En la de la casa? En la casa, dentro de la casa. Especialmente en este que está... Especialmente que está al lado de tu cama, Gabi. Okay. Uy. Okay. Let me use it. Okay. Sí, tengo gorrito ahora. Gorrito de bronce, por fin. Sí. ¿Hiciste la armadura en sí? Oye, los bucles son escudos más chicos, ¿no? Pies. ¿Las qué? ¿Qué pasó aquí? ¿Qué dijiste aquí? Los bucles son escuditos más chicos, ¿no? Son esos escuditos de pequeñitos, ¿no? Creo que sí. Yes. ¿Quién tiene? ¿Quién tiene? ¿Quién tiene cubos de? ¿El cubito rojo? ¿El cubito rojo? No, yo no tengo ninguno. Yo conseguí 3 solamente. Any coal? You need more coal. More coal. You're recording too much. Faltan 3 nomás de... El macho. De bronce. Tres de bronce, nada más. Sí, pásame los leggings.
Ah, no, no, no. Oh. Ya los tengo. Oh, nice. Leggings son las piernas, ¿no? Leggings. Sí. Necesitan humilde mientras tanto. Humilde. Color humilde. You are 100% right. Yeah. Estoy chiquita. Okay. Estoy bling bling. ¿Cómo construyo cosas, Frank? Con el martillo. ¿Cómo creo un martillo? Acércate a una mesa esta de crafteo. Una workbench y con madera. Te pido un poco de madera nomás, nada más. Madera y piedra. Después te lo equipas con un número y listo. Ya, ahora me acaba de salir que puedo construir muchas cosas. ¿Viste? Muchas cositas místicas. ¿Ah, va a mimir? ¿A mimir? Sería buena idea para que amanezca y sigamos construyendo. Oh, Voy a tirarme a Mimi. Esta casa la podríamos dejar como un almacén después. Sigo lo mismo. Casa almacén. Aquí queda como un almacén porque está bastante útil todo este espacio que tiene. Podemos dejarlo en cofre. De bodega. Sí, como una bodega. Ya puedo aquí. Y un taller de trabajo. Porque bodega y pega. Aquí adentro trabajamos todos. ¿Y el Suse? Voy a dormir. What? Voy a la que he cubierto de troll. El aquí está. Oye, coñazo, que ya están todos bling. Sí, todos bling. Susa me ayudó, me dio los sitios para hacerme hasta las piernas y la pechera. Buena. Sí. Ahora solamente te falta un casco, pero nada más. Ya, pues Susa. Dame solamente un minuto, espera. Bling, bling. Bueno, el guan se fue a la mierda al norte, guan. Me comiendo, avisó. Comiendo en la cama. ¿A dónde chucha está el Susa? En el norte, se fue al norte. Le dije, dije que iba a acompañar y el Susa ni me avisó. No, no, aguanta, es que tengo una idea, no te preocupes. Ya, ya, ¿sí, ya don't worry. Ah, dale, Yura. Se hace minúsculo la Yura por la hora, cabrón. Dale, Yura. Piensa. Te vaya bien, Yura. Cuídate, descansa. Ayú, minúscula. Descansa, llora. Duerme bien. Duerma bien. Duerma minúscula. Ayú. Yo voy a. Dice igualmente. Nice. Dice minúscula. Yua. Vamos a poner una luz acá mientras tanto. Para trabajar acá. Para trabajar en la chiquita. Exacto. Ok. A ver, un ratito mal, estoy mientras se queda a la mimisión. Nice. A la mimisión. Y le que digo el Susaku, a la mierda. Sí, voy a dormir también yo. Si se te lo para acá. Voy a dormir. Ya.
Bueno. Está tranquilo, chicos, voy llegando a dormir. Alzo sus. A 2 kilómetros de distancia, así. Voy llegando ya. Susa está como acá, ya como la, lo avisa, así como madura es caliente, ¿eh? Está, de hecho, Susa a 2 kilómetros de distancia. Dale, vaya. Su backpack. Tumbando pino. Pino. Tumbando pino. Ya pues usa. I'm coming. Oh, coming. Or... The MILF Hunter's coming. I fear. I sense danger. I sense danger. Oye, cuando instalo una workbench, ¿la puedo mover después de un lugar? Sí. Destruyéndola y viéndola al mar, yes. Sí, sí. Sí, la puedes destruir y la puedes volver a mover. Exacto. Oye, ahora que me acabo de cuenta, al ponerla tiene como un rango máximo. Sí. ¿Ese rango máximo sí. Qué significa? Es todo lo que puedes construir en ese rango. O sea, en ese rango puedes construir. Eso te indica. Ah, me estáis weando. Bueno, ya vi. Sí. Falta más madera. Puedes reconstruir en este rango. ¿Más madera chiquita? Sí, weón. Nos solíamos toda la madera haciendo gol. Puta madre. You feel cold. And you please think. Cold feel. You cold feel. Yeah. What? Duerman, chicos. ¿Y si no quiero? Ok. Voy a ir a mimir. Agua mimir. Perfecto. Aquí. Ya, estamos a la mi misión. Ya. Falta Lucas. Ah, falta Lucas. No sé. Sí, yo estaba construyendo. Sí. Hay que vivir. Yo estaba construyendo. Espera. Puta, ¿cómo? ¡Ah! A la weá. Aprieta el botón de martillo de nuevo. Listo. Sí, pero es que quería romper una weá que puse mal. Ah, con el clic de con el clic a la ruedita. Pero tendría que hacerlo después. Sí, más luz para trabajar. ¿Llegó Susa? Ya, ya. Duerma, ustedes están durmiendo ya. Sí. Yeah. Oh. Se puso a dormir en otro lado, lo más probable. Ajá. Encontré una casita y dije, déjame por una cama. You were crying your lips. Día 30. Está amaneciendo. Oh, tiene su casita acá, Luca. Sí. Está un poco mágica. ¿Cómo un poco mágica? ¿El techo? ¿Que llega a ser lo más redondo? ¿Puede ser más puntudo? No es que... ¿Mm?
Look. Un segundo. Es que no lo veo derecho. Siento que el piso, el suelo está un poco... Ah, el ilusión de la antorcha que puse acá mientras. Hace que se vea más chueco. Ah. Y las antorchas hacen que se vea súper chueco. Literalmente. Hacer un techo más redondito. Ok, ok, se entiende. Understandable, entendible. Vale. Understandable, how are you? Como entendí, le tengo buen día. Exacto. De hecho, no te mientas, esta casa es más decente que la que tengo en mi mundo. En diseño. ¿Es más decente? Sí, porque la que tengo en mi mundo es muy precaria. Es súper chica. Minúscula. La casa de mi mundo. ¿La minúscula? Yo quisiera mostrar la casa de mi servidor después. Sí. ¿La casa de tu servidor? Sí. Una casa gigante. Hay una gigante y otra chiquita, pero tiene mucho detalles, en serio. Nice. Tengo hasta lobitos adentro, criándolo. ¿Lobito? Sí. ¿Puedes criar lobo? Sí, tú puedes criar lobo para que sean... Pongan para que se cobre, necesitamos el cobre. Dígale esta poca cobre. Y llega Susa y pone bacha. Wow. Chat. Le pones cobre y pone bacha. This will be my crib. Crib? My crib. I'm dando mucho sueño ya. Yo, don't hate me because I'm beautiful. Gimme more. Creo que la cagué al romper el piso, weón. ¿Hay alguna forma que la cual pueda enderezar yo el suelo? Sí, cuando te hace una... ho. ¡Ho! Nah, let's kill the ho. Esa misma. Tú... te pegas un let's kill the ho, puedes arreglar el piso. Skiru the ho. Oye, al romper esto las weas, ¿esto recupero el material o qué? Sí. Recuperas todo el material, así que no hay drama. Eso me tanqueó toda la madera. Lol. ¿Se pueden plantar árboles, Susa? Si no me equivoco. Sí.
Pero no recuerdo actualmente cómo tú plantabas la Y las semillas, yo creo que las semillas tú tienes. Que había una cuestión para plantar que se hacía en esta mesa. En esta. Sí, de hecho deberían hacer una porque tengo semillas de zanahoria. Cultivador se llama. Sí. 5 de corewood y 5 de bronce. ¿Tienen cómo hacer un cultivador? Eso pide. Necesita 5 de bronce. 5 de bronce. Ayúdame, hago de minúscula. Cágate en minúscula. No se vuelva chiquita. Aquí tengo tutito. Eres el embodiment del tutito. Eso. El embodiment. Cabrón. ¿Sí? Toman esa weá. Pero puta X, weón, ¿por qué te lo comiste tú? ¿Qué cosa? Cobre que tiré, pues, weón. Ah, ya, cobre. A no ser que lo necesites, weón, no ocupala. No, si... hay que fundirlo. Se confunde, loco. Eso estoy. Funden a mí. Wey, weón. Mira, con dos ¿Eh? Coal. Con dos generadores de cobalt y con dos hornos, igual estamos chetumare, bajando a un ritmo súper lento, weón. Sí. Oye, Frank, entonces, ¿cómo puedo...? ¿Cómo puede what? Emparejando esta weá. ¿De a poco, no? De a poco, o sea, ve cliqueando y si necesitas como ponerle más terreno, ve sacando piedras. Si necesita como levantar el terreno con piedras. Piedra. ¿Cómo hago eso? Clic derecho con la Ho y te aparecen las opciones. Mierda, ni no metas más. ¿Estás metiendo cobre acá, po? No, pero es que todavía no metas. Esperemos a que terminen. Talamos más árboles. Generamos lo suficiente cual para llenar las dos hornos. Y luego seguimos metiendo. No, pero hacerlo un poco más. Es que para hacerlo más óptimo. Porque si no vamos a estar... que se apagan a cada rato. ¿Y si te digo que no? ¡Oh! Es como, ¡oh! You're missing requirement. Yo necesito más madera. Missing requirement. Exacto, madera. Y hay gamer, pero si alguien quiere hacer subnormal. ¿Lanza para hacer un casco? Le creo que pedía 8 un casco, ¿no? Hay 7. ¿Casco de qué? ¿De bronce? Bronce. Falta un arma. ¿Qué te ho? Falta uno de bronce. Solo uno. Ahora cuando Sus explico lo de las planicies, ahora entiendo el meme cuando ponen así como... Oh, llegó un bioma planicie, marcha atrás. Oh boy. Eso es lo más like, oh no. El planicie es lo más pendejo que te puede aparecer al principio del juego. O sea, tú vas a poneas. Oh man. Planicie. Vas a espanear y vas a comer un poco a la derecha. Oh, mira. Y estos duendes. Ah, vamos a pelear con. Te hago una puta mierda en el. Guanchoteado, te hago una puta mierda en el piso. Dani, si quieres por mientras ve talando árboles. Y si tenemos una olla de madera. ¿Dónde?
¿Se acabó? Se acabó. Está hueando. ¿De aquí es madera? Pero esa, ¿cómo vas a usar madera fina para hacer carbón por la cresta? Y la que es muy... Perdón. Te voy a pegar. Perdón, es que... Tengo cosillito, me altero más fácil. No, mira, aquí hay madera botada y no venía a buscar la saco a pelota. Saco a pelota. Tengo una idea, chicos, don Güero. Aquí, ven acá, en este preciso instante. ¡Estoy ocupado! ¡Ven acá! ¡Ya voy! ¡Espérame! A la que se le salió los guasos. Esta cuestión parece convención de personas con problemas de ira. ¡Puta madre! Sí, pero esta la toma, ¿por qué te... ¡Eche tu madre! ¡Gracias! ¿Y por qué, mija? ¡Mamá huevo! ¿Qué pasa, hijo del guama, pito? Guamame, guama. Maravilla. Me falta que tire uno. Un troll me está viendo feo. Te está viendo feo un troll. Joder. Zorra. Un horno lleno. Falta talar árboles. ¿Dónde está? Ven acá, ven a buscar una madera acá. Ya dejé botada, voy a buscarla. The forest is moving. What the fuck? Oh, vienen a invadir. Right. Exacto. Loca, oh, what the fuck? Oh, what the fuck? Viene un culiao grande. ¿Dónde? Acá. Brute. Ya. Yeah. Loca. ¿Qué pasa, pues, Dani? ¿Qué tenés para hacerte un caco? No están invadiendo, Dani, una hueá más importante. Me estoy muriendo por la chucha. ¿Pero por qué no vayas solo? ¡Hay un brute! Verga. ¿Tengo otras palabras? Ahí va a ser un casco. Otras palabras. ¡Dale, me están haciendo pico! ¡A mí igual! Adiós. Burdo muerto. Queda un culiado de estos. No, quedan dos de estos buenos vivos. Y Dani, oye, ¿dónde está la vista para hacer el casco? Acá. Ay, qué ches. Uy, que estoy re que te contra envenenado acá. Ya voy. Vamos para allá. He tanqueado casi toda la invasión. Así que ayuda. No, me va a faltar esto cuero. De lo de... Revisa los cofres, creo que hay más. Ah, revisa los cofres, está lleno de cuero. Estoy lleno de mierda, weón. Tengo mucha mierda en el inventario. Guarda unas cosas.
Perfecto. Ya viene el otro horno. El otro horno de... Ahora podemos empezar a llenar los hornos. ¿Qué? ¿Qué? ¿Te voy a pegar? No, que, no dije nada. Yo dije que ahora podemos empezar a llenar los hornos. Te voy no a pegar, te voy a pegar. Pero ¿por qué me quiere pegar? Yo no he dicho nada malo. Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo. ¡Pégale, weón! ¡Puta madre! Toxic. Hey, you're toxic. Ya estás siendo toxic. No, no, yo no soy. ¿Cuánto me habéis visto puteando a alguien por internet? Son. Ricardo. Oh shit, digo, Sus. Susa. Ricardo. Susardo. Guau, wow, hasta sentí un chills en la. En la espalda. Escucho a Ricardo y fue. Sus en chill. Okay. Hay que llenar un cofre con eso con no cual. Suena bien, ¿eh? Demonios. Hay que poner un cofre que diga cual. ¿Cuál? Sí. Sí. Desde entonces sentí el escalofrío. De chiquito. Quiero vivir. Y solamente Susa conoció el verdadero terror. ¿Qué le impide vivir? El stream. Pide sueño. Pide sueños y esperanza. Yo tengo que trabajar. ¿Mañana? Sí. Tengo que seguir trabajando en el modelo con cliente. Oh. Lo estaba esperando hace rato, pero que como he tenido otras cosas antes que él. Pero era una persona paciente. Que me pagó todo por adelantado. Y es too kind. He's way too kind. Indeed. He needs a raise. Sí. En YouTube. ¿Bue? Que tú también necesitas una mente. ¿Estaría bien que lo cortara acá o quiero seguir? O sea, no puedo, pero por... si tú estás... Cansado. A mí, por mí sigo, pero tú debes. Por mí sigo, pero. You need to sleep. Si tú estás muy cansada. Descansadita ya. I want to vivir. Solamente quiero hacer algo antes de cerrar. Ok. Y estoy ya estoy terminando, solamente necesito un ojito. ¿Un qué? Un ojito. ¿Mojito? Un ojito para hacer nuestro viaje más placenteros. ¿Por qué escuché mojito? Ojito. No, escuché mojito. Bueno, también si quiero un mojito. No lo niego tampoco. No lo niego. Mojito no caería mal. Pum. Mojito antes de acostarse. Pum. 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 I'm carrying too much.
Demonio. Me llevo el pot, solamente necesito uno y ya. ¿Qué se llevó? Un pot. Todo. Me llevo el pot. Yo pienso si se lleva un pot, digo, ¿qué? Llevo. Ajá, dijo puto. Jesús, que se lleva un poto. Se lleva un poto. Dios mío, qué pesa esta cosa. Qué chiquita. I just need one. Oh my god, where is it? Como dije, hay que seguir talando y tener un cofre con cobalt. ¿Cofre con cobalt? Sí, que ya tengo my crib casi listo. Bueno, necesitas poner acá una mesa de herrería nomás, solamente para poder poner la iluminación bonita. Iluminación bonita. ¿Alguien tiene Flint? En el cofre que está en mi casa hay Flint. Digo, en el cofre que está. Ah, mira, mi cama, perdón. Dale. Te digo casa porque se me pega lo de Minecraft. Que teníamos casita. Sí. Uy, uy. Está al lado de tu cama. Nada ahí. Nada acá. Ahí había Flint, güey. Uno de estos, sí. Creo que se ocupó. ¿Quién lo sacó? Nada acá. ¿Y mi Flint? ¡Ah! Mejor chiquita. ¿Quién lo sacó entonces? Oh. ¿No estarán en los cofres de afuera? No, yo no he visto los cofres de afuera. Finally. ¿Qué hiciste? Sí, lo logré hacer. So, ya yo voy a la casa. Oh, escuché tomar un bichoca. Golpéalo. Sácale la lluvia. Ahí está, Frank. Lo tenía yo en el inventario. A seguir cabalgando cuando habían dos huevones peleándose, sí, en el pulso. Puta madre. ¿Dónde lo dejaste? En el cofre, no lo come la Dani. Ahora se puede. Por favor, quiero ser minúscula. I'm running. I'm going fast. Yo escuché, I'm drowning. Yo como, ¿por qué te estás ahogando? ¿Y por qué? ¿Qué? A mí... No quería hacer ese sonido, pero bueno, imagínate, salió de la nada, pero... I'm concerned. No, you don't have to be concerned. I was like, o sea, como que pensando, como que, ¿por qué? ¿Por qué pensaría drowning? Pero... No era porque yo quería decirlo. Garlic, why you like this? Oh no. I know. Uy. Ya, por favor, díganme que sí. Pero es necesario que te
¿Pero qué pasa si te vas? ¿Se cierra todo? Se cierra los servers, sí. Ah, chucha. ¿Pero qué ha guardado todo lo que hiciste? Dale, porque me falta madera para continuar. Qué guardadito todo, no se preocupe. Pues avísenme para guardar. Sí. ¿Ya? Sí. No, espera. Yo voy a llegar a la casa. Llego a la casa y se guarda. Ok. Activé el poder del alza. Como el viento, tiro el blanco. Como el blanco, tiro el viento. Perdón, hasta le pegó el sueño. Pegó. Hasta a mí me lo pegaron. ¿Por qué me están pegando? Oh, mi casita quedó bonita. Corre, Rogelio, corre. Ahora te quedó súper bonita, Frank. La cagó. Sí. Mira por dentro. Pasa. Simple pero bonita. Oh, nice. Salí de hacer algo. Simple y bonito. Venga. Aló. Venga nomás. De ahí le voy a poner furniture y esas cosas. Pero mira. No, aló. Aló. Aquí te hiciste un escudo de bronce. De estos para hacer parry. Sí. Cuatro. Sí, soy un bandido. Cuático. Soy un amante bandido. Bandido. Pelota. ¿Por qué se pone pelota? Aunque no sé cómo hacer parry. ¿Cómo se separa? Justo cuando te van a pegar, sí, bloquea. Ah, ya. Es bloqueo y espacio. ¿Es bloqueo y espacio? Sí. ¿Bloqueo y espacio? No, tú solamente tienes que bloquear. Solamente tienes que bloquear al mismo tiempo que te van a atacar para causar. Es como dodge, eso para hacer dodge. Sí, eso para hacer dodge. No, voy a. Todo de repente digo, uy. Yo reparando todo, está todo para la historia. Aquí. Uy. Estos bichos culiados, weón, que aparecen acá. No, aquí te vi. Mi gente linda, mi gente linda. Te voy a funar. ¿Por qué vas a funar? Es la que me había cerrado la caja y estaba quitando la ropa, weón. Puta madre, vamos a ponerla aquí. ¿Por qué? ¿Dónde quieren ponerlo? Y me llevo todo el carbón. Y que he grabado todo en directo. Aquí? Lo más chistoso. ¿Ponerla aquí? Ya. ¿Se puede? Pon el carbón acá. Ven aquí. Miren esto. Un portal, ¿no? Sí. Poto. Yes. Connected. Portal Tech Poto. Oh, ¿y este portal dónde lo lleva? Mira dónde. Oh. ¿Y se queda activo o se tiene que activar? Se queda activo. Oh, lo hubiera puesto en un lado más, no sé. Aquí me está lagueando más aún de lo que lagué a este lado. Oh. Sí. Y... La respuesta a la otra parte, a la parte notoria. ¿Tienes que tener un ojo? ¿No? ¿Puedes no, sacarlo no, 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 y ponerlo de nuevo? ¿O no? Sí. Espera, voy entrando. ¿Qué onda? Oh. ¿Dónde le lleva esto? Nice. Entra. Uy. ¿Se recuerdan la casita que teníamos aquí? Es que dice que un ítem previene que me teletransporte. Ah, sí. Tú no puedes llevar materiales como metales. Como por ejemplo, cobre, cooper encima de ti. No puedes llevar nada de eso. Pero solamente se prende cuando uno se acerca a él, Frank. Ajá. Oh, tienes razón. Así sí, que no. Exacto. No te va a dificultar mucho, a menos que te acerquí. No me dificulta nada, de hecho, está bueno. Se nota el lag allá hoy en la casa, se nota, aquí no tengo lag yo.
¿Viste que se nota en la casa la diferencia? Sí. Vale, voy a buscar algo. ¿Y se fueron de vuelta? ¿Cuánto? Estoy... Yo voy a poner mi... Digo, voy a coger esta camita y ya. Bueno, déjame dejar mis cosas acá. Aquí, devuélvete que tengo que cerrar el server. Ya voy. Que hay que mimir. Oh, pero... Ay. Eso sí, primero recojan el... cobre. Dígame, perro. Doom, ¿viste el portal, Doom? No me metía. Yo lo recogí todo. Igual estoy con metal encima, así vale. Que... Ok. ¿Y si era una cosa para poder plantar o no? ¿O no? No he hecho nada todavía. Oh, tienen 12 de bronce. Nice, nice, nice. Sí, hemos hecho harto de bronce. Voy a hacerte una. Dale. No, de hecho lo voy a hacer porque voy a hacer una mesa de herrería por allá también. Así que me casa para poner de las luces nomás de cobre. ¿Quién necesita piel de troll? Yo mato yo, un troll. Yo. Es la que necesita la capa. Oh, encontré un troll. Me encontré un troll en medio del camino y yo, puta madre. Es la que con su escudo de bronce. Entonces... Listo, ya estamos completos de bronce. ¿Y ahora sí puedo? Ahora sí. Ya, pues aquí. Me falta, a mí me falta mi... Yo no tengo nada de bronce. Yo tampoco, pero tengo el set del troll. Es que me gusta coleccionar sets, así que... Ahora el siguiente set será el de bronce. Yo lo consigo de último, no hay problema. Ya. Dale. ¿Ya? ¿Aquí? Yes. Ya estoy listo, tengo todas mis cosas yo. ¿Aquí? Para mí, déjame reparar. Sí, listo. Todo listo. Mira, el casco de bronce te hace el calvo. Sí. Se cagó. Listo. Listo. Nice. Ah. ¿Es bien? Despídanse, cabros. Nos vemos, cabros. Nos vemos, chicos. Chao. Nos vemos.